Hola Manu, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos? Ya esperando el directo. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Justo preguntando yo ya, justo haciendo los últimos ajustes para aprender el stream. Manu, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos de peso? Dice. ¿Qué pasó, José Quispe? Hola, bienvenido, buenas noches. Chicos, pidan regalito, porque luego no me piden y pues F, nos quedamos sin interacción. Entonces, pues bueno, pidan regalito, por favor, bienvenidos, bienvenidos, buenas noches a todos, chicos. Ya saben que pues su reacción, su compartida nos ayuda bastantísimo. Y pues nada, espero que me puedan acompañar un rato. Miren, apenas voy haciendo lo diario. ¿Qué tal va el farmeo el último día? Muy bien, mano, muy muy bien. Me parece que por ahí 6 shinies oscuros. Todos de los líderes, ¿eh? Todos de líderes. De hecho, es bien chistoso. Te salieron dos de cada uno, Manu. Dos Larvitar, dos Teediurza, dos del otro. Entonces, bien, bien chistoso. Salieron 6 al momento. Dos de cada uno. Manda regalo, pues buena, buena. Dice, hola, hola Marco, ¿qué pasó? Y ese milagro, señor. Y ese milagro, pues siempre me dice, miren, ahí tiene el regalo mío desde hace como un mes, no más. Entonces, pues bienvenido, pero bienvenido, Carlos, gracias por la reacción. Hola, ¿cómo está, Carlos? A Marco, gracias por su reacción. A José Pedro, gracias, gracias, chicos. No sé si esa es de ayer o es de ahorita, no sé. Bueno, pero de todas maneras ya le di las gracias. Vaya, entré al directo y después sale notificación. Baby de a peso, dice Carlos. Ah, típico, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y pues bien, mano, bien, bien, bien. Va ahí le lleva, pues. Buenas noches, saludos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Antonio Hernández, gracias por la reacción. Gracias, chicos, bienvenidos. Espero pues que les esté yendo bien. Espero que estén ahí pues ya descansando, algunos después de la trabajación. Y nosotros pues acá, un ratito de farmeíto y todo eso. Granadillo, tú deberías recibir van de 15 por no abrir ni mandar regalo a Cintia. Sí, siempre viene y me dice el friazo. Y reviso y resulta que él tiene regalo mío. Oh, regalo así de nuevo, compañero. Ah, ya seguro me va a presumir que ya le salió el shiny. Leonel, gracias por compartir el directo. A ver, chicos, venga, vamos a revisar por ahí rapidísimo. Dice que no, pues sí, miren este friazo. Está, me gusta porque tiene el color verde o sea, tiene diferentes tonos de verde. Entonces por eso me gusta, pero pues aquí he estado revisando los que están alrededor y nada, miren. Nada, nada, no. Este tampoco. Entonces, pues F, a ver si nos sale. Mari, gracias por la reacción. Gracias, gracias, chicos. Hola, hola, ¿qué tal, Mari? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves este Manu? ¿Cómo ves? ¿Cómo va el farmeíto entonces? 6 shinies, creo que bastante bien en el día. Eso que el farmeo lo empecé como 11:15 más o menos. 11:15. O a las 11, ya ni me acuerdo, no me acuerdo. Pero entre 11, 11:15 empezamos el farmeíto. Entonces, para haber sacado pues 6 shinies de los líderes, creo que está bastante bien, bastante bien. El día de ayer, Manu, me tocó farmear en una cuentecita. No, chicos, le salió pero oscuro, pues Shiny 100, ¿eh? Qué suerte tiene esa cuenta, nomás diré. Qué suerte tiene esa cuenta. Le ha salido oscuro Shiny 100. Y según le tomé captura, ya ni se los mandé, chicos, me olvidó. Según yo iba a decir, miren lo que salió en esta cuentecita, qué suerte, ¿no? Alexander, gracias por la reacción. Jordan, hola señor, bienvenido, gracias por la reacción. Eduardo Rojo, gracias por compartir. Bienvenidos, chicos, pidan regalito, por favor. Espero me puedan acompañar un rato, dejar su reacción, su compartida. ¿Sale? Dice, aquí es donde juegan en Nueva York y dicen que es su casa. Que no, señor, si está en mi casa, tu friazo. No sé por qué dijo que en Nueva York ni que fueran tantas pokeparadas. Friazo, Jordan, friazo. Pero hola, Alexander. ¿Tú cómo estamos, Jordan? ¿Cómo vamos? Cintia me dice en el morado un men que viene a veces a saludarte y me di cuenta que el usuario es igual a la cuenta secundaria que mostraste el otro día. Pues, ¿quién es, Manu? Avísame por interno, por favor. Regalito para Alexander, claro que sí. Vamos a abrir su. Bueno, si es que tengo, chicos. Vamos a abrir su regalito y vamos a mandarle a ver. Pero, ok, pues ya tenemos interacción, pero de todas maneras. Le voy a mandar regalito al amigo Alexander, chicos. En lo que revisamos estos, pero miren, nada. No sale shiny. Una mega please, dice José. Sí, de hecho estoy esperando, mira.
En media hora abre esa, no sé si por aquí tenemos otra. Uy, en 2 minutos abre una. Entonces, ¿qué dicen, chicos? Esperamos a Alexander, creo que el día de ayer quería una. José Carvajal está pidiendo ahorita una. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Go o no? ¡Go! Eduardo Rojo, buenas noches. Dice, denle mano al granillo porque no me felicitó el día del papá, dice el Jordan. Le damos 15 porque ahorita viene y me dice que regalo, que no sé qué cosa. Y nunca tengo regalo de él. Sí, él siempre tiene regalo mío desde hace como un mes o más, este Jordan. Sí se merece sus 15 minutitos tu hijo. ¿Cómo estamos, José? Buenas, ¿cómo están? Pues ahí la llevamos. Yo quiero regalo, dice Mari. Ok, a ver, chicos. Regalito entonces para Mari. Vale, chicos, venga, venga. Alejandro Cruz, gracias por la reacción. A Juan Pablo también, gracias. Ok, alguien más me pidió, creo que sí, ¿verdad? Oye, chicos. Ok, ahí está. Bueno, ya tenemos ahora sí los respectivos 4 corazones. Ahora esperar la amistad con suerte. Que ayer me salió una. Entonces esperemos que pronto venga la personita y pues hacer el intercambio, ¿no? A ver. Ah, ok. Sí, José. Pues dame en un minutito, ¿no? ¿Qué raids harás? Pues Mega, yo creo, Alexander, ¿quieres? Bien, dice. Ya, yo dice, yo más al ratito, si no sé si tenemos interacción, dice Leonel. A ver, Leonel, ¿va a querer la Mega o qué show? A ver, de una, chicos, avísenme. ¿Va a querer la Mega, señor Leonel, o no? Ahorita pues me pidió José. ¿Quién más? Alexander, ¿quién más, chicos? ¿Quién más? Ya te mandé inbox. A ver, y yo, a ver, a ver. Ay, qué WhatsApp lo dejé de este lado, chicos. Espérenme. Ah, y yo, ah. Ok. Sí, ya. No, pues va, no, pues va. Por cierto, la sinola, Leonel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? También un tal Leonel que no abre regalo. Y luego a mí viene y me reclama este friazo. Consejo para los que vienen de la Mega, también lleven dragón y hada, porque va a llevar. ¿Cómo voy a llevar a mi Mega? Dice David Alonso, gracias por la reacción. Ojito. Dale, dice Alexandro, que les mando, chicos. Entonces, venga, pendiente, lo voy a hacer privada. Buenas noches, señorita Cintia. Yo regalo desde sus dos cuentas. Ok, José Pedro, entonces déjame por aquí rapidísimo, te anoto. Y ahorita que termine el tema de la Mega, pues ya abrimos acá, mandamos y ya al ratito en la principal, ¿no? Ok, chicos, les mando entonces. Hola, ¿qué tal la vida, Alonso? ¿Cómo has estado? A ver, denme unos minutos. Es Leonel, se tarda 1000 años, chicos. De rápido, Leonel. A ver, chicos, vamos a mandar a Leonel a peso. Le vamos a mandar a Alexander. Y le vamos a mandar a José. Ok, aquí está, chicos. Venga. Ok. Ahí está. Le vamos a mandar a los tres a ver quién llega. Y si no, pues ya, Leonel, te invito de nuevo. Dice, iba a entrar, pero si va Leonel, no, porque deja toda la chamba ahí del Jordan. Sí, Jordan. Hola, buenas noches. Paso a saludarte a ti y a todos. Lo único bueno, a pesar del ban que me llegó, es que aún conservo mi cuenta y ni modo a darle de legal. Oh, ¿en serio, David? ¿Te banearon que un mes o qué show? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No, no te preocupes, Juan Pablo. Ábrelo cuando tú quieras. La verdad, yo no estoy contando la experiencia. Entonces, cuando tú quieras, nada más no te vas a tardar más de un mes, ¿eh? Ay, no, ¿en qué quedó el farmeo de José Pedro y polvos estelares? Pues no sé, a ver, José Pedro, señor Go, no Go, viernes, sábado y domingo, ¿qué día de esos? ¿O cómo va a estar el asunto, señor José Pedro? Bueno, a ver, acá rapidísimo, déjenme, pues acá alguien me había, bueno, me escribió, pues, para un farmeito, 2 millones de polos, pero pues no ha mandado nada, chicos, y ustedes saben que, pues, si no mandan. Pues jefe, vamos moviendo los lugares. Entonces ya no supe qué pasó por ahí. No, no, no supe con José Pedro, si sí o si no, o qué show. Sí, o sea, ¿qué días más bien? El José, no, nah, hombre, se tardan 1000 años el Leonel y el José. Ahorita les mando, pues. Te mando, Jordan. Ay, Manu. Qué mal.
Ah, pues creo que esperaré que envíe regalo de tu cuenta principal. Faltan 12 días. Así hablo los dos juntos. Ah, vale, Juan Pablo. Sí. Invítame en la otra que aún no estoy listo. Dice, no, hombre, no estoy en el Pokémon. Ya voy a empezar. Que conste que ahora es usted, pues se tarda 1000 años. Ay, Leonel. Chicos, déjenme su reacción, su compartida, porfis. Ayúdenme con eso. Le voy a dar un minutito más, ¿eh? Ya, porque digo, ay, ni que se tardara 1000 años en entrar al Pokémon. Sí, es rapidísimo. ¿En serio, Carlos? Uy, entonces ahorita que termine el stream, voy a poner la tarjetita y voy a mandar voy a mandarla, pues ya ven que Alberto se ganó pues el pase, bueno, se lo vamos a dar a su cuenta secundaria, entonces no se lo he mandado, chicos, se me ha olvidado, entonces ahorita, digo que terminando el stream, voy a canjear la tarjetita, chicos, y le vamos a dar su pase. Qué bueno que me dijiste, Carlos, gracias. Ya dice, ¿y a mí qué no me mandas? Dice Jordana, ay, Jordana, ahora resulta, chicos, no, hombre, ¿qué les digo? Ahí va, pues, ahí les mando. Nomás no entren ni van a ver, ok, no. A ver, chicos. Ok, a ver, espero que ahora sí entren. A ver, ok, Leonel ya está en línea. José no está en línea. F. A ver, Jordan de a peso. Ok, ya está. Listo. Venga. Y mi 5K de moneda. Ah, caray, ¿cuándo o qué fue, Jordan? ¿Cuándo fue eso? Yo compraré el pase el viernes aprovechando que me pagan. Ah, vale, Juan Pablo, muy bien. Ya lo bueno que ya lo tengo. Lo bueno que ya lo tenemos. Entonces, pues ya vamos a aprovechar ahí. No, y luego se tardan 1000 años el Leonel y el José. Miren, Jordan entró rápido. Ok, ya entraron. Perfecto, perfecto. Habrá que esperar qué pasa con eso. Lo que dice Carlos, dice Manu. Pues sí, Manu, hay que esperar entonces. Listo, sí, ya los vi. Digo, ay, se tardan 1000 años. El Jordan entró de una y ustedes esperando ahí. A la una de Medusa, podría ser Alexander, podemos buscar uno, no te preocupes. Afortunadamente con la cuenta del agua y del primito de Itzel faltan 4 días para los dos corazones, para mandarle los tickets. Si es que Niantic no lo vuelve a desactivar esa opción, pues ojalá que no, Manu. Ojalá que no, ojalá que sí se pueda, pues mandarles y si no vas a tener que entrar a sus cuentecitas. No, no va a haber otra opción, no va a quedar de otra. Ok, chicos, pues bueno, los dejo en la mega, la verdad se ha llenado, entonces yo creo que sin problema, chicos, la verdad bastante rápido, entonces ahí los dejo, chicos, venga, vamos, se ha llenado, así que perfecto. Ahora, un ultraente, ok, según esto no tenemos uno cerca, pero pues vamos a buscar, chicos, vamos a buscar y a lo mejor, ojalá que sí encontremos alguno cercano, para que no sea así como que tan difícil el tema de la gentecita. Y pues bueno, sí tenemos uno, pero híjole, yo digo que sí hay, yo digo que sí hay. A ver, voy a esperar a que salgan de la mega y ya me avisan, ¿no? Porque pues yo de este sí quiero hacer. La mega, pues las megas, la verdad, casi no me interesan a mí en esta cuenta. O sea, me interesa más como de que los shinies y eso, que pues, a lo mejor y me lo puedo pasar a la principal. Pero la cuestión de la mega, no, mientras yo las tenga en la principal, adelante. Ya después, pues no, les digo aquí. Es como de que nada más para los shinies, a ver si me puedo pasar alguno. Y ya. Dice, veo que me invitas y sales. ¿Por qué? Ah, porque yo no tengo pases, Alexander. Entonces, si yo gasto mi pase, pues jefe, ya no te puedo, invitar a la medusita. Así le hago yo las incursiones, Alexander, para poder invitarlos a varias. Así es, yo ahorita pues yo solo manejo mis pases diarios. Efe, gracias por la reacción, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Aunque sí hay que ver qué sucede porque la investigación especial del evento Rocket no salió hoy en muchas partes, dice. La niñata de siempre, dice. Sí, Carlos, siempre regándola. Sí. Hola, Gaby, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Y cuando harás el dúo conmigo? Pues no sé, Jordan, avisarme. Ahorita, por ejemplo, el otro cel. Ay, el otro cel lo traigo full ahorita. Sería que abra mi cuentecita, pues, principal luego, luego. José Pedro, gracias por la reacción. Exacto, aunque la solución en ambos casos es entrar a la cuenta de Israel y de Itzel, respectivamente. Y mandarlo desde ahí casi, pues me. No, pues sí, es que se desespera porque luego si no dan el acceso rápido, ay, no, es una lata, la verdad. Entonces, vamos, ya estoy listo, dice Alexander. Ok, pues estaba esperando que pasara esa ronda para que yo les pudiera invitar a alguien más, chicos.
alguien más. Voy a invitar yo creo que a él y vamos a invitar yo creo que a Jordan de a peso. A ver, listo, vamos. También harás el desafío, dice. Pues no me dice, Jordan. La podemos ver, podemos ver. Total, tú vas a entrar con pase remoto, ¿no? No, pues yo dije, o sea, ¿cómo le hiciste para convencerlo? ¿Qué show? ¿Desde cuándo lo convenciste o así? Entró Mari y Alexander y Jordan, nada, F nomás. Va a tener que hacerlo privado mejor. A ver si Mari se sale y entra con nosotros. Listo, Cintia, muchas gracias. De nada, Lonel. De nada, de nada, de nada. A ver, chicos, espérenme, vamos a crear grupo. Yo creo que lo vamos a hacer privado porque no llegó ni uno ni el otro. Entonces, venga, ahí está, vamos a mandarle a él. Vamos a mandarle a Jordan a ver si se anima. Y pues no sé, no sé a quién más, chicos. No sé a quién más mandarle. Oh, entró José Pedro ahí, perfecto. Codiguito, chicos, ahí está. Squirrel, gatito, Snorlax. Estaba aquí respondiendo, dice Jordan. Ah, sí. Espera, dice Mari. Uy, ya abrí la sala, Mari. F. Pero ahí está el codiguito, mira. Tendría que probar, que, pues, ¿cómo les diré? Que checar lo de los equipos, lo de los Pokémon, yo creo que sí. A ver, chicos, en línea, vamos a invitar rapidísimo a él y vamos a invitar a él, chicos. Venga. Ok, vamos a cambiar a público porque, pues, los demás no sé qué show. Me tocó en la sala un Talenker 09 de a peso con pose de que quiere convertirse. Ese Leonel tenía que ser, chicos. ¿Qué pasó? Vale. ¿Ya entraron más? Ok, entró Jordan. ¿Y dónde está el amigo Alexander? No, hombre. Amigo Alexander, ¿qué pasó? ¿Si entraste o no entraste? Uy, no. F, chicos. F, F, F. El amigo Alexander no entró. Amigo Alexander, ¿estás allí? Vale, chicos, yo me salí, vamos a esperar. Sálganse, déjenmelo solo, dice el Jordan. Ese Jordan. Saludos, Fernando Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. A ver, estamos buscando al amigo Alexander. Amigo Alexander, ¿estás por allí? Hay que ir a buscarlo con vela, chicos, no, hombre. Dejar esto por aquí, dice. Oh, ya. Yeah. Dice, ya no me puedo salir, dice Mari. ¿Por qué te querías salir, Mario? Que no, 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 ustedes entren. Ustedes entren, Mari, tú no te preocupes. El amigo Alexander ya dos veces y no entró, entonces, pues, F. Fernando Díaz, gracias por tu reacción. Gracias, chicos, a todos los que dan su reacción, su compartida. Ojalá que el amigo Alexander por acá comente. Dice, ya, Cintia, tu Jordan no te va a contestar tu duda. Friazo, como siempre. No ves que ahorita me estaba diciendo que si estaba en Nueva York y que no sé qué cosa. Le estoy diciendo, estoy en mi casa. Y dice que no, que ahora en Nueva York se le dijo que estamos en la casa. Pues es que, culpa tiene uno que le acepten sus pokeparadas, pues, si yo tenga dos pokeparadas acá cerca de mi casa. A ver, ¿qué culpa tengo? Fernando, gracias por compartir. A ver, no, pues el amigo Alexander F se fue. ¿Cuál duda sin? ¡Ah, Jordan! Es que el Manu me contó que vas a hacer stream en su página. Entonces yo le dije al Manu, oh, ¿desde cuándo te di? ¿Desde cuándo le digo, cómo lograste convencerlo? Es lo que yo le dije. Entonces, más que nada eso. Y le digo, ay, ¿cuándo va a empezar a hacer los directos? Fly no cuenta, dice el Jordan. ¿Cómo que Fly no cuenta? ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Sí, eso le pregunté al Manu porque él vino y me contó hace unos días y le digo, ay, ¿cómo le hiciste para que aceptara? Le digo, ni yo sé cómo lo logré, dice el Manu. Pero pues, ¿desde cuándo va a ser? Pues para ir y acompañar un rato aunque sea. Pero pues ustedes frías me avisan. Ni me convenció, yo me animé solo, dice Jordana. Ah, muy bien, entonces qué bueno. Wi-Fi, vente para acá. Está ahí de escucho ruidos allá afuera. Y está ahí de
Escandalosillo, chicos. Pues vale, el amigo Alexander Posefe se fue, se distrajo, no lo sé. Vámonos, chicos. Oh, que este igual y me sirve, ¿eh? Me sirve. Que avise cuando mando a varios para que lo vean, dice Gaby. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, Gaby, bueno, que luego los friazos ni avisan. Según el PGChar me salió sin Shiny, dice el Jordan. ¡Bah! Yo solo ofrecí el espacio nada más, dice el Manu. Muy bien, está bueno, pues igual y varios de los chicos que conocen a Jordan pasan por allá y así, está muy bien, la verdad. Vale, chicos, pues estoy moviendo de zona, pues ya no supimos. No pondré cámara, pues no, no hay problema con que podamos ir a acompañar un ratito y así, está muy muy bien. Por cierto, Manu, oye, me pediste lo de las eclosiones. Pero para las eclosiones tengo que poner la ruta, no importa, Manu. El detalle que con eso que pues ya no vamos a seguir con el farmeo de polvitos. A ver, déjame revisar en cuánto me diste la cuenta hoy día. A ver, espérenme, chicos, porque se supone que sí le tomé captura. 12, 12.459, ok. No sé ahorita si ya llevo 1.000.000. Uy, se cerró, esperen, chicos. No. Esperen, 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 esperen. ¿Quién se llevó mi shiny? Dice Mari. Aunque me harán lo que hago, dice el Jordan. Hacemos una más, dice Alexander. ¿Sí entraste, Alexander, o no? Porque ahí estoy, espere, espere, a ver que conteste que si entraste y nada, que me dijiste. ¡Hala, chicos! El celular está bien caliente. Bien caliente está el pobre cel. No manchen. A ver, déjame reviso si encontramos otra, pues, amigo Alexander. Ese es el detalle. Vi que puras iban a abrir, mira. Uy, ¿creen que haya gente? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Te mando, Alexander. ¿A quién más le mando, chicos? Ahí está. Ok, déjenme rapidísimo cerrar esto. Y vamos a iniciar el Pokémon. Yo sí entré, dice Alexander. Con 4K. Oh, Alexander, no te vi. Pensé que no habías entrado. Gracias a Dios, dice Mari. Esa Mari. Ay, no. Bueno, chicos, le mando, le mando, le mando. Ok. Hay 8. No sé si van a alcanzar a llegar. Intenten entrar lo más rápido. Y si no, pues ni modo. A esperar otra ronda, pues. Vamos a mandarle a Jordan también. Uy, no alcancé a mandar, chicos. Le di antes de mandarle. Ay. Ah, por lo menos me dejó. Por lo menos me dejó, chicos. Vanessa, gracias por el notify. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Pues yo acá ahí, ya sabes, poco a poco ahí la llevamos. Poquito a poquito. Vale, chicos, pues creo que no llega. Ah, no, sí, miren, justamente alguien llegó y fue. Ay, fue José Pedro, miren. O sea, ni Alexander ni Jordan. Ah, vale, Jordan. Pues quién sabe, no me marcó límite, fíjate. Qué extraño. A ver, chicos, vamos a intentarla. Dice que ya hizo sus 5, pero quién sabe, qué raro. Mira, no me marca límite Jordan. Sí, Alexander, ya vi. Te mandé nuevamente. ¿Qué pasó, José Irvin? Ahí va, pues. Ahí voy, listo. Ya que como no estaba solo, tenía 6 pokebolas, dice José. ¿Y si se quedó José o no? Pues ahí la llevo, Vanessa. Ahí la llevamos. Ahorita vamos a empezar pues ya a hacer un poco de ejercicio. Vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio. Y ahorita ya me siento en el sentido del dolor ese que tenía ahí todo bien feo. Pues ya me siento mejor. Entonces ya ahora toca, chicos, pues ir haciendo ejercicio. Ni modo, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse. Va a costar porque tiene mucho que no hago ejercicio. Entonces, pero pues poco a poco, poco a poco. Se puede ir avanzando de poquito, no es como de que, ah, ya, de lleno nos vamos a meter al ejercicio. No, poco a poco, chicos, porque pues ya tiene mucho tiempo que no hago ejercicio. Entonces, pues tiene que ser de poco a poco. Para que pues avancemos bien y pues no tengamos ningún problema. Uy, chicos. Bueno, entró Alexander. Entonces ahí lo dejo.
Ayer cobré el séptimo sello semanal y me dieron un pase remoto. ¿En serio, mano? ¡Órale! Muy bien, gracias por la mega, ya lo cheté. Y le di otro ataque cargado, dice José. Órale, José, muy bien entonces. Cintia Fit, dice José Pedro. Pues sí, ya vi que parte importante de esto es hacer ejercicio. O sea, aparte de la alimentación, aparte de, pues, así de todo, el ejercicio, chicos. Entonces, bueno, poco a poco. Sí, poco a poco, exacto, con calmita, exacto. No hay que desesperar, sino hay que decir, ya voy a hacer ejercicio y va a querer uno de lleno porque no se puede. O sea, no se puede porque ya tiene muchísimo tiempo que yo no hago ejercicio. Ya tiene varios años, varios años, entonces va a ser un poquito, difícil. Ya tiene como, ¿qué será, chicos? Como 5 años, yo creo. Como 5 años que yo no hago así como ejercicio, deporte, cosas así. Entonces, pues imagínense, o sea, va a costar otra vez readaptarse pero eso es de a poco, o sea, eso es de a poco. Adriano, gracias por la reacción. Ok, chicos, pues creo que nadie más, entonces yo creo que nos vamos al pie, ponemos rutita y pues a ver qué pasa, a ver qué sale. O sea, poner a eclosionar un huevito. Chicos, pidan regalito por ahí, no me acuerdo quién me pidió aparte de José Pedro. ¿Quién más me pidió regalito, chicos? Ay, hoy ando así como de que le doy por un lado las letras. No puede ser. Y ya le mandamos a José Pedro, chicos. Ahorita, no sé si alguien más se anime. Pidan, por favor. Voy a ir juntando regalitos y voy a mandar. Hoy también tengo ganas de mandar ahí, a todos regalitos. José Carvajal, gracias por tu reacción. Gracias a todos, a Vanessa por compartir. Al amigo Gerber Reyes, hola, perdón. Apenas recién vi tu reacción. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ah, cuando le invito a Jordan, sí me sale que alcanza el límite de las incursiones. Y dice, ¿a poco? A mí no, mira, tú viste. Le mandé y no me marcó. Hola, Jocelyn, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Quiero un shiny, dice Mari. Uy, Mari. A ver, chicos, regalito para el amigo Jocelyn. José Irving, gracias por la reacción. A ver, vamos. Ok, ya tenemos interacción, le vamos a mandar regalito. Perfecto, listo. Listo, 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 listo. Dime, ¿aún no tiene? No, José, no. Aquí no. Es que nunca me he quedado así como de que ya cuando cambia el... Bueno, los Pokémon. No me he quedado, no sé, como para capturarlo en la cuenta pequeña. O sea, en la principal pues ya lo hice desde hace como 2 días. Pero en la cuenta aquí pequeña no. Todavía me falta. Todavía me falta, chicos. Sí. A ver, póngase incienso a ver si le sale el Articuno Shiny. Mírenlo, este friazo. Gracias por invitar. ¿Qué pasó, Nick? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches. Regalo para José, ok. A ver, regalito. Vamos a ver si es cierto. Regalito para José. Ok. No tengo regalo de él, así que perfecto. Va a servir para que abra ese regalo y hacer la interacción de hoy, José. Dice, yo mándame de las dos cuentas. Dice Michus de a peso. ¿Qué pasó, Michus? ¿Cómo estamos? Y ese milagro que viene al directo. Ok, chicos, ya tenemos interacción, así que igual le mandamos. Ya la principal al ratito, chicos, al ratito. Yo llevo mucho tiempo pensando en hacer dieta para bajar de peso, pero no sé qué dejar de comer porque esa es la parte difícil de dejarlo. Y en mi caso yo no lo hago tanto por el bajar de peso. Claro que en el... Ahora sí que en... Pues en el lapso que se tiene que hacer, que se tiene uno que aplicar y eso, pues sí, obviamente eso va a pasar. Pero yo más que lo hago porque cuando yo fui a la nutrióloga, me dijo que tengo mucha, ¿cómo me dijo, chicos? No me acuerdo cómo se llama, grasa corporal, creo que se llama. Entonces, estaba investigando, estaba viendo que pues todo eso igual le afecta a lo que es el colon irritable. Entonces, tenemos que trabajar en eso, chicos. Tenemos que trabajar en eso. La nutrióloga, pues de hecho me lo dijo y por eso me dio así como que mi dieta, ¿no, Manu? Y me dijo que sí hiciera ejercicio, pero pues la verdad yo como pues todavía me sentía así con ese dolor, tantito me agachaba, chicos, y pues me dolía. Entonces yo ahorita en este punto como que ya me siento mejor. Estos días me he estado así como que intentando mover más, no estar sentada ni acostada, ni mucho menos. De hecho ahorita ya ni me acuesto, chicos. Se llega la hora de que termino el stream y acá ando, vamos, sacamos a Wi-Fi y el chiste que ya... Evito el acostarme, chicos, aunque se... sí, lo hago de repente que 5 o 10 minutos y ya con esa, me levanto, pero muy raro en estos días. Más que nada, pues sí, a veces me la paso aquí sentada, un ratito, pero pues mejor ya ando que saliendo. Aunque sea a veces que me ponga a caminar aquí o salimos y sacamos a Wi-Fi, chicos, así. O sea, tratar de no estar, pues ahí, en un solo lugar, chicos.
Entonces, pues sí, o sea, va a ser parte de ese proceso, entonces tenemos que echarle ganitas, pero poco a poco, o sea, no es como de que uno quiera entrar de lleno, no, no se puede, porque uno mismo tiene que, irse acostumbrando. O sea, igual después de mucho tiempo, pues no tener así ese tipo de actividad física, pues es difícil después de años, ya querer como que retomar, ¿no? Hacerlo de nuevo. Entonces, pues va a ser de poco a poco, Manu. Hay que ir echándole ganitas. No, yo no me había puesto a hacer ejercicio antes porque les digo que me dolía, cuando me agachaban, que sea tantito, me dolía. Entonces era algo como pues bien incómodo, ¿no? Porque hoy de repente estás así tantito agachado y te duele, o no sé. Entonces ahorita como ya avancé un poquito con eso, ya llevo varios días que pues me reviso, que me agacho un poquito y ya no siento el dolor. Entonces digo, ok, ya, ya es momento de ponernos pilas, ¿no? Con eso. Yo llevo ya 3 años realizando ejercicios, dice, aunque a veces me olvido por meses. No, hombre, Vanessa. Y el doctor me dice siempre que realice ejercicio, coma sano, realice sus chequeos y todo eso. Pero muy poco voy al doctor, dice Vanessa. Ay, Vanessa, ya ves. Dice, no shiny ni malo, dice José Irvin. Uy, no, pues, sí, pero no sé qué dejar de comer porque esa es la parte difícil de alejarlo. Pues eso es fácil, Manu. Más que nada, nada de pan. O sea, es como de que ese tipo de cosas. O sea, no es tan complicado así como de que el saber. Pero con que tú dejes, yo creo que la cuestión de que así comer mucha tortilla, que dejes la cuestión del pan, de los refrescos y todo eso, te va a ayudar bastantísimo, man. O sea, con el simple hecho de hacer esos cambios, de no consumir tanta azúcar, Manu. Con esos simples cambios, pues te va a ir ayudando. O sea, a lo mejor tú, no sé, si no tienes el tiempo o en la forma económica, pues a lo mejor no sé si, o tal vez en donde tú vives, pues no hay cerca un nutriólogo o así, Manu, que te pueda ayudar en eso. Pues tú puedes ir como de que investigando, pero pues sí, o sea, eso es lo que yo he visto, he escuchado, que dicen que con esos simples cambios, no comer así como cosas, pues comida con grasa y todo eso que sea hervido a la plancha, al vapor, Manu, y todo eso, con todos esos cambios, Manu, yo supongo que se puede ir avanzando, o por el momento ir así intentándolo de poco a poco, y ya cuando tengas el tiempo o la manera, o si por ahí hay un nutriólogo, pues ya ir, Manu, ya que él te vaya guiando mejor. Y esa Vanessa, chicos, pues está feita la cosa, dice José, pues sí. José Pedro, contesta a Cintia, si quieres llevarme viernes, sábado y domingo en su cuenta. Sí, José Pedro, ya van como 2, 3 veces que pregunto y creo que no está José Pedro, no me escucha o no lo sé. Pero José Pedro, ¿qué días vas a querer farmeo, señor? Mira, tengo viernes, sábado y domingo. Escoger si los tres, escoger si, no sé, dos. No sé, José Pedro, avísame porque hay una personita interesada en farmeo. Entonces avísame, te estoy dando prioridad a ti, preferencia. Porque pues eres de los que siempre está acá, nos apoya y todo eso. Y la otra personita pues me pidió ahí información. Ya le habíamos hecho un farmeo cuando recién yo empecé con esto de los bolitos. Pero ahorita lo veo como no sé. O sea, me preguntó el costo y todo. Pero al momento no me ha mandado. O sea, no me ha hecho la transferencia y decir, ok, ya. Vale, listo, te agendo tal día. Yo le dije que tengo del viernes en adelante. Entonces no, no, no sé. Para poder dividir los tiempos de entre sus dos cuentas o a ver cómo le hago. Pero pues el José Pedro no me contesta este friazo. Regreso iré por la cena, dice Mari. Dice, saqué el 100 de la hora destacada. Ahora necesito más XL, dice José Irving. ¿Qué pasó, José Irving? ¿De cuál? ¿De este? Yo sé que la dieta alimenticia debe ir acompañado de ejercicio físico. Sí. Nada más que yo pues les digo, o sea, andaba así como de que hoy me molestaba ese dolor, chicos, y eso. Entonces digo, no, pues, o sea, ¿cómo uno va a empezar a hacer un ejercicio si tiene un dolor así como, pues, muy persistente? O que tantito te agachas, te flexionas y te duele. Entonces yo dije, no, ok, mejor vamos a esperar un poquito. Ahorita ya dejé pasar un poquito y digo, ok. Entonces ya. Ya vamos a ponernos pilas con eso, chicos. Y igual iba a servir para el tema de la rodilla. O sea, el doctor me dijo. Dice, el bajar de peso, el comer así más sano y hacer Hola, buenas ejercicio, noches. La otra te va a personita ayudar soy yo, no para lo de dice el tu mal no pierna, oye también el lo de mal, tu no ve el rodilla. mal. ¡Hola! ¡Hola, Ignacio! Gracias por esas 100 estrellotas y ese milagro. Y ese milagro, Ignacio, ¿cómo estamos? La última vez que me pesé pesaba 90 kilos, cuando debería pesar 70 por unos
75 de estatura. Y mis shinies, ¿y cuáles shinies, Jordan? Ni me han salido ahora sí, ¿eh? Ni me han salido, ni para la principal tan siquiera hemos sacado. No me salió, dice Alexander. Uy, F, entonces. Pues cuando tengas tiempo después del directo para capturar y hacer un intercambio espejo y para evolucionarlo en la secundaria, claro, si no hay problema. Sí, José. Yo digo que a ver si ahorita me quedo después del... Es que el detalle es el cambio de mi cuenta principal, José Carvajal. Haz de cuenta que termino el stream y a los 10-15 minutos hago el cambio y se me olvida. O sea, se me olvida capturar ese Pokémon acá. Entonces cambio la principal y pues ya la dejo. O sea, ya no vuelvo a cambiar a la secundaria. Eso es lo que yo hago. Dice, con que deje de ser manco, con eso adelgaza el nene consentido, dice. Yo puedo ocupar el domingo, amiga, dice Alexander. Déjame ver, primero les ofrecí a ellos, Alexander, y ya ahorita si queda domingo, pues adelante. Otra dice José Irving, a ver, pues, espérenme. Hola, buenas noches, la otra personita soy yo, dice Ignacio. Mírenlo, 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 ojito. Ojito, muchas gracias por esas 100 estrellitas. Y pues vemos, a ver. Dice, mándeme, ¿qué pasó? Dice José Pedro. Creo que nunca me escucha, mejor dile tú, mano, porque ya van como 3-4 veces que menciono y nunca me escucha. Wey, bye, tranquilo. A ver, vamos a buscar otra incursión, ¿sale? Aunque no creas, gente, yo extraño comer, por ejemplo, pollo a la brasa o tomar gaseosas, todo eso. Pues fíjate que yo de todo esto, Vanessa, lo que no extraño es el refresco. De todo lo demás, cuando vean a mis papás comiendo, así como todo se antoja. O las menos, o las cosas que comías antes, o sea, menos, ahorita ves y se te antoja. Ese es uno de los grandes problemas también. Pero poco a poco uno va haciéndose la idea, va resignándose, va entendiendo, va investigando, chicos. Entonces, pues ya, ahorita en este punto, Vanessa, como que ya no se me hace tan difícil. Al inicio sí, o sea, al inicio sí se me hacía muy difícil el que mis papás comieran una cosa y yo otra. Pero ahorita ya en este punto ya no, Vanessa, ya me estoy de hecho acostumbrando bastantísimo a estar comiendo de esta forma. O sea, ya pasó que como un mes y medio casi, que ya voy así que comiendo que sin azúcar, que sin sal. Y ya hasta me saben mejor las cosas, o más bien mi paladar yo creo que ya se está acostumbrando, Vanessa. Y ya no me sabe tan feo como antes, o sea, antes yo decía, esto sabe horrible, esto no sabe rico. Ahorita hasta hace rato, le digo a mi mamá, oye, esto me sabe muy rico. Le digo, ya me está gustando más comer de esta forma, pero pues es que uno se tiene que ir acostumbrando. Al inicio es muy difícil. Ignacio, gracias por la reacción. ¿Y tú cómo estás, Ignacio? ¿Cómo vamos? A ver, chicos, ¿qué más dicen por acá? Bueno, y si es que consumo algo que me han quitado, me pongo mal de salud y ahí la consecuencia. Pero también uno tiene que ganar, Vanessa. De decir, si uno ya sabe o así, decir, no me va a pasar nada, no me va a estar. Pero si ya hablo, aunque tengamos ese pensamiento, Vanessa, si ya, o sea, nos hace mal, entonces quiere decir que de plano ahí tenemos un problema y que ya eso en específico no lo debemos consumir, Vanessa. Pero pues es necia entonces, chicos. No, yo en el momento no he sido necia. Mi mamá antes, chicos, ahorita ya no me dice. Pero antes, en un inicio me decía, ¿no quieres probar tantito de esto? ¿No quieres tantito de esto? Y así es, chicos, me hacía. Ya ven que yo les compré, les platicaba, les decía yo, no. Y a mí no me lograba convencer. Ahorita ya no me pregunta, chicos, ni nada. Entonces ya no lo hace. Pero en un inicio sí, como que me quería probar a ver si es cierto. Y yo de no. Y al momento, pues no, o sea, no. Seguimos firmes ahí con eso. Yo ocupo barbé el día sábado nada más y se nos enoje, pues. Ok, entonces sábado para José Pedro. A ver, rapidísimo, déjenlo, anoto en la agenda. Esperen. Vamos a anotarlo en la agenda porque si no, F se nos olvida. Y entonces, amigo Alexander, el domingo, pero el domingo sí, porque ya ves que me dijiste el lunes y al final ya no quisiste el farmeo y pues no puedo estar cambiando así de días. Entonces, el domingo es el domingo y ese día te voy a hacer tu farmeo. A ver, espérenme, chicos, rapidísimo, déjenme aquí. Tenemos, aquí no es, junio, ok. Bueno, ya tenemos esto, sería... A ver, chicos, pues ya, estamos en este farmeo. Ok, ahorita el de mañana ya tengo ahí un farmeito, chicos. Tanto en la mañana tardecita, tanto en la tarde-noche. Entonces ya tenemos. El día jueves también, chicos, ya tenemos tanto en la mañana tarde como en la tarde-noche. Entonces, bueno, acá ya tenemos, chicos. Ahora, el día, viernes, creo que... Creo que no tengo, chicos, creo que no tengo ahí
Entonces, bueno, él dijo que el barmeo sería el sábado. Entonces, a ver, chicos, aquí le vamos a cambiar acá porque yo lo había puesto a mano. Entonces, acá le vamos a cambiar barmeo de José Pedro. Ok, y el sábado, chicos. Y el domingo dijo el amigo Alexander. Entonces, aquí le vamos a quitar igual a mano y vamos a poner al amigo Alexander. Ok, listo, chicos. Entonces, creo que tengo un espacio para el viernes. A ver si esa persona se anima del farmeo, le voy a dejar el viernes, chicos. ¿Sale? Entonces, bueno, al momento ya tenemos ahorita llena la semana. Perfecto, perfecto. Dímele tampoco, dice. Y mis 169 horas de farmeo, dice Ignacio. Pues, ¿qué pasó, Ignacio? ¿Qué pasó? Pues sí, vamos a hacer el farmeíto, pero pues luego me da cosa porque a veces yo veo acá en el juego y digo, están conectados. Tú entras en la noche, Ignacio, y haces los PvP. ¿A qué horas entras más o menos? O sea, como para ver a qué hora puedo yo hacer farmeo ahí. Bueno, entonces ahorita tengo que hacer otras cosas por acá. Bye, Queens. Hasta mañana, dice José Carvajal. Vale, ya está. No se enoje, es que estaba yo pregunte, pregunte, José Pedro. Y el mano también estaba pregunte, pregunte. Y digo, ese José Pedro ni caso nos hace. Sí, es verdad, yo solo me resigno. Y que ya llevo 4 años así. Jaja, y nada de condimentos tampoco. Yo, afortunadamente, Vanessa, no me gustan a mí casi los condimentos. A mí lo normal, la pimienta, un poquito. La verdad, sí, el ajo en las comidas, la cebolla también. Y yo, por ejemplo, la cebolla a mí sí me gustaba así normal. Ya sea que frita, ya sea que así, normal. O sea, cruda con limón, salecita. Y eso, y entonces ni modo, yo me tengo que olvidar de eso, Vanessa. Tenemos que olvidarnos, pero por lo menos cosas que yo no extraño, ni el refresco, ni los condimentos, ¿no? En un inicio extrañaba pues el azúcar, la sal, obviamente, porque estaba acostumbrada a comer así, o a tomar las cosas con azúcar, a comer con sal. Pero pues ya ahorita en este punto ya no, Vanessa, ya tampoco, ya no extraño eso. Ya no lo extraño. Les digo, y lo que menos extraño es el refresco, afortunadamente. Pues la coca y todo eso, pues a mí casi no me pasa. Yo era más de jugos, Vanessa. Más de jugos, pero juguitos de estos de cajita, ¿eh? No creas que jugos normal, naturales. Ahorita ya me tengo que hacer la idea que ya si quiero jugos, tienen que ser naturales. Ay, Ignacio, intenta dormir. Que descanses. Gracias por venir. Uy, Cintia, si te contara lo que pasé, lo que el doctor me dijo, y a veces solo me resigno, y cada día que despierto agradezco a Dios por un día más de vida. Pues sí, Vanessa, eso es lo que toca. Eso es lo que toca, porque si uno está con las ideas, si uno está piensa y piensa en eso, pues más le afecta a uno. En lugar de uno de avanzar, va para atrás. Ah, después de las 7 de aquí. ¿De aquí, Ignacio? ¿O de allá? Ya no entendí. A ver, ¿cuándo juegas mi cuenta en stream? Para unas incursiones, Ignacio, ¿cómo ves? Para unas incursiones. ¿Pero de qué? O sea, ¿de cuál sería? ¿De cuál sería? Ahorita, por ejemplo, el Shiny de Ay, es que, güey, ya tengo, Ignacio, fue el fin de semana de incursiones de Articuno Oscuro. ¿Has hecho incursiones de Articuno Oscuro? Porque si no, igual y puedo hacer un espacio, yo creo que el sábado o domingo, pero entonces sí sería como de empezar a hacer incursiones desde la mañana y ya en la tardecita, o sea, tarde y noche de aquí, empezar a hacer el stream y hacer algunas incursiones, pero sería en Nueva York. No sé, Ignacio, si te interesa el Articuno Oscuro o de plano cuando salga algún legendario, vaya a salir algún legendario, me avisas y entonces podemos hacer incursiones en el directo. Es que se me hace más fácil el tema de las incursiones en los directos. O sea, de así, de otras personitas. Así es, Cintia, por eso cuídate, siempre haz tus chequeos y haz caso al doctor. Sí, Vanessa, ahorita estamos trabajando en eso. Ya o sea, ya ayer, sí, creo que el día de ayer, Vanessa, le dije a mi mamá, llama, ¿no? Porque pues tenía unas dudas sobre el ultrasonido que me van a hacer. Entonces, le digo, llama, ¿no? Y pregunta, porque haz de cuenta que a mí, pues en la orden que me dio el doctor, viene de una forma. Y haz de cuenta que donde yo voy a hacerme los estudios, el rayos X y todo eso, viene de otra. Entonces yo quería saber como que si era lo mismo. Y le digo a mi mamá, llama tú, porque ay no, yo luego me desespero que pues así estar esperando ahí en la llamada, porque luego se tardan 1000 años en contestar. Entonces le digo, llama tú y pregunta y todo.
Y pues ya preguntó este Vanessa que cuánto se tardan en dar, lo que, cómo tengo que ir, cuál es la preparación, y todo. Que si era el mismo, y ya, de hecho, la señorita que le respondió, hasta le dijo, ah, sí, eso incluye esto, esto, eso, como 7 cosas, Vanessa. Y yo digo, bueno, aquí nada más viene así como muy poquito, 3 cosas. Y ya, pues la chava nos dijo, no. Creo que no he hecho incursiones, y me avisas un sábado que pueda. Sí, Ignacio, porque nada más las incursiones de Articuno son sábado y domingo. Entonces tendría que ser justamente este sábado o este domingo, Ignacio. Por eso yo te decía. Pero si tú quieres, sería el sábado entonces, Ignacio. Sí, sería el día sábado. Así para los dos celulares, tráelos con incursiones. Un celular en tu cuenta y de ahí pues Abel le estoy haciendo sus incursiones también de Articuno. Entonces trae los dos celulares, uno con la cuenta de Ignacio y otro con la cuenta de Abel. Porque ya se supone que ese es el último fin de semana de Articuno, Ignacio. Entonces si se van a hacer incursiones tiene que ser este sábado. Sí, sí lo vi, Vanessa. Sí lo vi. ¿Quién lo hizo? Sí, pues sí, en eso ando, Vanessa, haciendo caso, echándole ganas y sí, yendo cada que me toca. Por ejemplo, ahorita se me va a juntar todo porque me va a tocar ir a hacer mi ultrasonido. Me va a tocar ir al doctor y me va a tocar ir a la nutricionista. Entonces, haz de cuenta que se me va a juntar todo este fin de mes. Es que desespera mucho, dice, pero a mí cuando me dieron los resultados yo lloré demasiado, lloré tanto, pero exactamente tú qué tienes, Vanessa. Yo no, yo era como que al inicio pues sí decía, ya va, ay, pues porque me duele acá, y decía yo, uy, pues esperemos que no sea así como nada grave, pero les digo que yo cuando fui al doctor y pues ya le platiqué todo, chicos, todos los síntomas y todo, pues él no dio como muchas vueltas y digo, es esto. Y ya me empezó a hacer algunas preguntas, unas que otras preguntas, y digo, sí, y así. Y dice, sí. Y dice, tienes el síndrome del colon irritable. Y me dijo, no te preocupes, no es una enfermedad así como muy grave, no es muy grave, no te me estreses. O sea, eso es lo que ayuda mucho, chicos, que cuando tú vas al doctor y ese doctor te dice todo ese tipo de cosas, te deja tranquilo o te trata de dejar tranquilo. Y eso ayuda muchísimo. En stream para ver cuándo salga el Shane. Sí, Ignacio, sí, obviamente sería el sábado, este sábado, en directo. Entonces sí, yo creo que voy a tratar de prender entre comillas, temprano. Digo entre comillas porque mi hora o sea, ya que cómoda, y así es a las 7. Entonces yo creo que voy a ponerme pilas y prender a... Ay, es que el detalle, Ignacio, sería eso. Uy, chicos. Se me hace que ese día voy a prender temprano, Ignacio. Porque si quiero hacer las incursiones en Nueva York, no puede ser en la noche. O sea, no puede ser en la noche. Porque ahorita nosotros tenemos como 2 horas de diferencia. Una o 2 horas. No, 2 horas, Ignacio. O sea, con Nueva York tenemos 2 horas. Entonces, haz de cuenta que si yo empiezo el stream a las 8, allá ya serían las 10 y ya no va a haber incursiones. Yo tendría que empezarlo desde antes, chicos. El detalle de empezarlo temprano es que lo terminaría temprano, o sea, a las 7, supongamos. A las 7, chicos. Y ya de ahí pues no va a haber stream ya hasta el día siguiente. O no sé. Tendría que organizarme, chicos. Tendría que organizarme. Pero sí, yo creo que el sábado, Ignacio. Sábado en la tardecita de acá. Nada más yo les aviso. Este fin de semana es el último con Articuno Oscuro. El próximo debe ser Zapdos Oscuro en julio. Sí, eso es lo que yo pensé, Manu, que iban a estar poniendo ya las aves. Entonces dije, si este ya se termina, o sea, este fin de semana que viene, yo supongo que el otro mes van a sacar otro y así. Yo creo que los van a estar poniendo los fines de semana de cada mes. Los dibujo yo, dice. Oh. Que no te saldrá, dice el mano. Miren ese mano de a peso. Sale, gracias. Voy a estar ese día y donde sea está bien. Dice, puedes ir a otro lado si quieres hacer incursiones. Es que el detalle, Ignacio, que he intentado hacer incursiones en Nueva Zelanda. He intentado hacer incursiones aquí en San Francisco y no ha funcionado, Ignacio. Y por ejemplo, ya llevo 2 fines de semana haciéndole incursiones a Abel en Nueva York y ha funcionado muy bien. O sea, porque el que encuentro, Ignacio.
El que hay gente. Y acá encuentro y uy, no, ahí no hay ronda. Entonces tengo que ir buscando como el que sí, como el que no. Entonces es complicado. Ya se lleva como más tiempo, o sea, se pierde más tiempo más bien. Entonces, me gustaría mejor en Nueva York. ¿Y cuál es el problema de empezar stream temprano y terminar temprano? Dice Manu, pues no sé, que pues varios no, a lo mejor no van a pasar y así. Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Porque miren, yo como a la una más o menos, 1:30, a las 2 de la tarde. Entonces lo que como bien y reposo mi comida y salgo a caminar me da como 3:30. Entonces yo creo que a las 3:30 más o menos, o 4, yo ya podría prender stream y terminar el directo a las 7. Porque yo a las 7, 7:15 ya estoy comiendo. Entonces más o menos así, chicos. Yo como más o menos ahorita como a las 2. Entonces termino de comer como 2:30 más o menos. Ángel, gracias por la reacción. Gracias por compartir. A Britzy también por su reacción. A toditos, chicos. Gracias, gracias. Y pues bueno, sí, más que nada eso, Manu. No es porque haya algún problema, o sea, sino que yo me tengo que organizar con mis horarios. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, Alberto, bienvenido. Yo, dice José Irwin, ¿qué pasa, José Irwin? ¿Quieres incursión? En encuentro incursión, chicos. Ya no encontramos. Voy a buscar una. A ver si de plano. Vamos a buscar ya una. Yo supongo que de las que iban a abrir ya. Ok. Uy. No lo sé. Yo creo que esa. A ver, Alexander y José Irving. ¿Go o no go? ¿Go o no go? Porque yo creo que ya voy a hacer mi incursión, chicos, ¿eh? Yo creo que ya voy a aprovechar para hacer mi incursión. No me acuerdo si tengo doble pase. No recuerdo, la verdad. Pero yo creo que voy a aprovechar y hacer mi incursión de una. ¿Aquí qué hacen? Dice Ángel. Estamos haciendo incursiones, Ángel. Y el Ángel le da risa. Hola, hermanita, ¿cómo está? Mi perrito, bye bye. ¿Y qué hay de cenar? Dice la Alberta. Caray, a caray, se confundió el Alberto, que yo. Ahora ya no es Itzel, ya no es Leonel, ahora es Alberto. Claramente go, dice el José Irwin, eso pues. Dice el Alberto que me presta. Dije que me prestará su perfil un rato. Quise, ¿para qué o qué? Saludos. ¿Cómo que ya no va a hacer stream? No, sí va a hacer, Ángel. ¿Cómo? No, yo no dije eso. Yo dije que, por ejemplo, ese día, si yo empiezo temprano, pues, supongamos a las 4, yo terminaría a las 7. Y ya no habría stream, o sea, más stream ese día, sino al día siguiente. O a lo mejor, y sí, no lo sé. Puedo organizarme y ver qué show. A ver, chicos. Ah, vamos a mandarle a José Irving, vamos a mandarle a él. Y pues ya, chicos. No veo nadie más así como en línea que siempre entren a incursiones. A Mari le da risa a Mari, chicos. Uy, se llenó casi. ¿Y eso? No, hombre, en fin, nomás. Yo creo que no llega José Irving. O no sé. Uy, ya tiene el 17. Ok, entró, chicos. Uy, no sé si hacer mi incursión de una. Voy a salirme. Y yo creo que voy a buscar otra y ya. Ahí hago mi incursión. Para invitarle a otra a José Irving. Porque siempre luego viene, chicos, y pues ya me pide incursión, ya que no hay. Friazo. Hola, Ángel. Dice, hola, Vanessa, soy el mod más bueno. Dice. Y a Mari le da, me divierte. Uy, ya ves, Ignacio, ya le dieron, me divierte. ay, no, chicos, en fin. Alberto dice, Itzel, devuélveme mi perfil, XD. Bueno, me despido, que voy a dormir menos de 4 horas. Buenas noches. Ay, Ignacio, hay que intentar descansar, si no, ¿cómo? Intenta descansar, por favor. Gracias por tus 100 estrellitas, Ignacio. Que descanses. Gracias por venir hoy al directo, la verdad. Ahora sí que me diste sorpresa. No, no esperaba verte por acá, así un día antes de Bueno, me semana. despido que voy a dormir menos de 4 horas cansado. Buenas noches, Luna, símbolo de sueño durmiendo.
¿Cómo así? Sí, se olvida de mí, dice María. Sí, a todos nos tiene muy abandonados, María, a todos. Pero en fin, no más. Esperemos pronto, pues él ya se organice o así, pues no nos abandone tanto. César Espinosa, gracias por la reacción. Gracias, gracias. Y pues bueno, chicos, yo creo que vamos a buscar otro. A ver si encontramos. Este fue. Ok. Vale. Yo creo que va a ser este, que está igual cerquita. No tiene mucho que abrió. Y yo creo que aquí hacemos nuestra incursión, chicos. La verdad es que no recuerdo si ayer hice. No, no me acuerdo. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a hacer acá la incursión. Y así tengo otro pase, pues buscamos. Y si no, pues ya así lo dejamos. Manita dando lata a Ignacio, dice. Ay, no. Y mi Rayquaza es shiny, dice Ángel. No hay, señor. Todavía no hay. Ignacio, amigo del camión amarillo, sí. De milagro pasó, güey, eso porque no puede dormir, dice, pero pues ya lo va a intentar porque pues él se levanta muy temprano. Hay que dormir, o sea, bien. No, chicos, ¿y ahora qué pasó aquí? No, no, no cargó la incursión. Qué extraño. Qué extraño, pero chicos, chicos, déjenme su reacción, por favor, su compartida. Uy, ya no hice mi tarea, chicos. Se me olvidó. Según hace rato iba a hacer la tarea de, ya saben, de bloquear al pero se me olvidó, chicos. Uy, ya no cargó aquí, ¿qué pasó? Qué raro, qué extraño. ¿Saben qué? Voy a tener que reiniciar. Voy a tener que reiniciar y ver qué show. Y también no me gustó mucho la actualización del Pokémon. No me gustó, pero en fin. Ni modo. Cintia, duérmela en tus brazos, dice el Frank. ¿Qué sé? Ese Alberto. Y ahora ya no entiendo. Entonces, ¿Itzelana en tu perfil o cómo estuvo? Ya no entendí. A ver si José Irving ya salió de la incursión. Se pasa ese Alberto, chicos. A ver qué más dicen por acá. Uy, me etiquetaron ahí para una incursión, pero pues no estoy en mi cuentecita. ¿Qué pasó, Mari? No estoy en mi cuentecita, chicos. Mari, solo que me da vergüenza. Vayan a decir el por qué pregunto. ¿De qué habla Vanessa? Oh, ya, yeah, Mari, se te olvidó el cargador. Oh, ya. Yeah. Sí. No, pues no te dé pena, Vanessa. ¿Por qué? Tu pregunta. Pues igual y no es nada malo. Látigo para Alberto. Lo más probable es que Alberto se esté haciendo pasar por Itzel. Ya llegaré en otro momento y por mi cena también, dice Alberto. Agua, señorita, siente que le quieren. Bajar el lonche nomás diré, ah, caray, qué fue, nada creo, José Pedro, nada creo. Déjale, no me divierte, peren. ¿Y yo por qué? El Fran le puso me enfada. Oh, chicos, ya no sé si salió José Irving. Go, no go. Nitzel me dejaría, me enfada ni me divierte. Dice, Ignacio pasa Lina, bro. Ten cuidado de la chica y pone pulpito. Ah, caray. ¿Y quién es esa o qué es José Pedro? Te vamos a decir, Vanessa, ¿para qué o qué? Saludos. Ok, no. Y así como de, ok, no. Ya duermo.
Ya nomás es señora, aquí se... Se pasan, chicos, se pasan. Ay, no, hace un buen de calor, chicos, de verdad que sí. Hace un buen de calor. Y o sea, hace un buen de calor, pero tampoco es como que, uy, como en otros lugares que, híjole, ahí sí de plano, pobre gente. Pero de todas maneras sí, sí resiente uno, chicos, ¿eh? Sí resiente ahorita. Uy, pura agüita, chicos, pura agüita, digo, ay. También de repente en cierto punto pues aburre, ¿no? Pero pues ni modo, ni modo. No queda de otra. Pues Vanessa dice que quiere bajar el lonche. No creo, no creo. Haga, me has hecho reír, Cintia, dice Vanessa. Y así que no creo. Ay, ¿cómo ves, Vanessa? Dice el José Pedro. Ese José, ¿por qué corre, señor? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre, señor? Ay, José Irviño, yo dije que José Irviño ya se, ya se fue y ni avisó. ¿Qué pasó, José Irviño? ¿Gono o otro? Hay uno cerca, otra, venga. Ahí se va a hacer la incursión, pues. Uy, mira, deja que pase esta ronda y te mando, ¿no? La madre le da risa. Es que empieza a decir cosas, yo no, Mari. Como dices tú, cae mal, cae mal. Y luego sale corriendo. O sea, ¿cómo por qué? ¿Por qué sale corriendo el friazo? Ok, dice José Irvin, venga, José Irvin. Hay que esperar que pase esta ronda y listo. Dice, porque me dijeron que me porte bien, pero tengo que cuidar al buen amigo Ignacio de lo de que lo pulpen. Uy, ya ahorita Manu, ya van 2.200.000 más o menos. 2.2 millones ya en la cuentecita. Muy bien, ¿no, Manu? Y no usé los trozos, ¿eh? No los usé. O sea, no quiero gastarlos. Uy, son poquitos. Uy, chicos, se me hace que se va a llenar otra vez. Se me hace que se va a llenar de nuevo. El problema que tengo, Manu, se me ha olvidado decirte que, bueno, pues yo, ahorita no sé cuándo vayas a querer farmeo Manu. Ahí me avisas, por favor, con tiempecito. Ahorita ya tengo hasta el día domingo. Ya, pues, igual ya tengo otros días, pero haz de cuenta que mediodía o así. Entonces, avísame, pero sí déjame espacio de objetos. Porque he tenido que estar eliminando tanto la hiperpoción como la revivir. Y por ejemplo, eliminé como 2000 pokebolas estas normales, de las rojas. Eliminé como 250. Y ahí todas las hiperpociones, todas las revivir. Pero ya durante el farmeo de los líderes se recuperaron y quedaron hiperpoción 160 y de revivir 120. Entonces me ha olvidado decirte que me dejes un poco más de espacio porque no me alcanza el que me dejas. Y luego yo estoy así como de ¿qué elimino? Pues nada, ni modo, de ese mismo. Yo sé que las revivir, que las hiperpociones se van recuperando, o sea, con igual los líderes, pero no, no sé. No sé, no sé, por eso los elimino. Pero ya, por ejemplo, llega a cierto punto que ya todo está lleno y digo, ay, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Sí, José Irving, ya mejor lo hice privado y abro ahorita en unos 10 segundos. Extraño ser fray, sufro mucho para que me inviten a incursiones legendarias. Uy, ¿por qué ya no eres fly, Vanessa? Ya de plano dijiste, no, no, no. ¿O qué show, qué pasó ahí? Vale, chicos, como ya le queda el 15%, ya lo vamos a apagar tantito el cel y lo voy a dejar descansar unos 15 minutos y ya lo voy a poner a cargar para darle farmeo todavía, yo creo que unas 2 horas más.
Vale, Manu, muy bien entonces. Elimina todo, dice Mari. Es a Mari. Ya ves cómo te quieren, Manu. Dice que elimine todo. Uy, chicos, se me hace que no se va a armar la ronda. Ok, entró uno, entonces probablemente a lo mejor y sí. Perfecto, chicos, vámonos. El farmeo mañana. El farmeito de mañana, que es miércoles, pues ya lo tengo, apartado para una personita. Empieza yo creo que como a las 11 más o menos, Manu, como a las 10 voy a intentar, ¿no? Porque ese farmeo hace cuenta que a las 6 de la tarde ya debo de estar afuera de la cuenta, porque alguien más entra como a las 8. Entonces, pues sí, quiero aprovechar lo más que se pueda. Ya de ahí con otra cuentecita empiezo, pues a esa hora. O sea, como las 6. Y ya ya estará a la hora que me duerma, Manu. Hola, Cintia. Hola, Juvenal. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, chicos y chicas del stream. ¿Qué ha pasado, Juvenal? ¿Cómo estamos? Gracias, gracias por la reacción. Abraham Hernández también. Gracias, chicos. Venga, que salga Shiny. Uy, salió malísimo. Nada, no es shiny, F. Oh, les digo, no, cuando lo hago muy a la orilla se me van las pokebolas, chicos. Anthony, gracias por la reacción. Sí, luego se me va, como lo hago muy a la orilla, se me olvida, chicos, no hacerlo muy a la orilla. Entonces, se va la pokebola por un lado. A ver, chicos, ¿tengo otro pase? Uy, sí, sí tengo otro pase. José Irving, ya llegaste al límite. A ver, ese ya te invité, entonces ese ya no puede ser. Tiene que ser otra. ¿Cuál es el nombre de este Jimpre? Ok. Puedo buscar otra, pero no sé si José Irving ya llegó a su límite. Ok, esa ya, esta no. Que yo me acuerdo, esta no. Sí, que yo me acuerdo, esta no. Porque está cerca de Pierre. Pues si quiere, mano, lo puedo dejar en la. En la. ¿Cómo se llama? En la madrugada. Para que se eclosionen. El detalle. Híjole, es que el detalle. Que el Pokémon no los pone en automático. Ese es el gran detalle. Y no me acuerdo si en PG Tools hay una opción como de que no captures, no gires Poké Parada, pero que sí puedas estar como que en el juego y eclosionando huevitos. Creo que no, Manu, no hay esa opción. Sí, de hecho, yo creo que ahorita, Manu, ya voy a parar lo de la ruta de los polvos. Ya se hicieron como 2 milloncitos y algo. Yo creo que te voy a poner a hora ruta normal para eclosionar los huevitos. Porque es que tienes muy variado. Yo pensé que eran, no sé, varios de 5 o así. Entonces, igual y no creo alcanzar a eclosionar todos, Manu. Porque tienes ahí unos de 10, unos de 12, no creo. O sea, si acaso los de 2, los de 5, los de 7. Pero los otros no te prometo mucho. Elimina esos pases, wow, que no le van a servir. No es verdad, dice Mari. Dice Mari. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Cintia, ¿me recomiendas evolucionar? Pues sí, más que nada para registro, Alberto.
Ah, es que cometí el error de saltar un país y querer capturar. Cuando me percato, aún faltaba varios minutos. Y cuando Nia comienza a dar ban, cayó mi cuenta. Y desde ahí dejé de ser fly desde el año pasado, dice Vanessa. Ay, Vanessa, eso no sabía. Qué mala onda. Jonathan, gracias por esas 30 estrellotas. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Lo que alcancé a eclosionar nomás, dice Manu. Sí, Manu, todo ahorita lo voy a poner. Ya está cargándose, ya está cargándose. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo? Pues es nada más el joystick. Yo creo que lo voy a prender de una vez el cel. O sea, lo voy a poner a cargar más bien el cel. Unos 15, 20 minutos que se cargue. Y ya lo voy a prender. Y lo voy a poner a eclosionar. Lo único bueno que mi cuenta sigue de pie, live después de los baneos, dice el José Pedro. Qué suerte, la verdad, José Pedro. Ya no me dijo nada José Irving, chicos. Vamos a invitar a algunos más, a ver si alguien se anima. Van y luego dice, hola, nada, hombre, ese Jonathan. Ese Jonathan, chicos. Venga, a ver si entra José Irving. No, la verdad no me acordaba si tenía otro pase o no. Pero dije, no, hay que aprovechar, de una vez gastárselo. ¿Cómo estamos, Jonathan? Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, chicos, no, no llega. Se me hace que no llega, chicos. En fin, ¿eh? En fin. No, se ha llenado y no llegó. Ni estoy seguro si llueve mañana o el jueves. Debo aprovecharlo al máximo porque ese Manchan Shiny y el Sanandín Hembra lo necesito, dice el man. Sí, bueno, yo voy a andar full, mira, imagínate. Vamos a andar full con las cuentecitas. Vamos a mandar por último, chicos, a ver si entra. Y si no, pues ya, hago la incursión. Pues ya ves que yo no lo tengo, Manuel. El hembra no lo tengo. Ya por más que lo he intentado, no, no ha querido salir. Se me hace que ya llegó al límite, chicos. Nada más que yo no sé por qué a mí no me marca que ya llegaron al límite. Qué raro. Yo digo que solo es por el evento, Manu. Tal vez solo por el evento. Pues bueno, chicos, voy a hacer mi incursión. Pues ya le mandé dos veces a José Irving y pues igual y ya, yo creo que a lo mejor se ocupó. Entonces, bueno, vamos a hacer la incursión ya, chicos. Ándale, pero la revista no sale de los de 12, ¿o sí? Pobre Mewtwo, chicos. Alcanzamos a bajarla antes de que se llevara mi Mewtwo.
Uy, malísimo. No, la resta no saldrá de los de 12, dice José Pedro. Uy, F. Pues no, solo en todo menos en los de 7 y en los de 12. Oh, ya. Nada, chicos, no shiny. Bueno, pues igual lo intentamos. Vale, chicos, yo creo que ahorita voy a mandar regalitos. Vamos a ir mandando regalitos. ¿Para qué? Porque tengo que juntar como 3 rondas de regalos, yo creo, para mandarles a todos. Ok, listo, chicos. Pues dejen, termino de juntar regalitos. O no sé si ya igual le llegué a los 20. Y ya puedo como que ir mandándoles. Ok, ya está lleno. Entonces lo que voy a hacer es mandar, chicos, de una, para hacer ese espacio y poder pues seguir juntando, ¿no? Sí, en los de 12, exacto. Se supone que ahorita por el evento sí me imagino que puros de 12 van a querer eclosionar. A ver, dejen mando regalos, espérenme, espérenme, espérenme. Por lo menos ya con varios tengo la interacción. Eso es lo bueno, lo importante. No, pues voy a mandar regalos así, chicos. Ahora sí que por el orden que me aparezcan acá. Porque ya vi que con la mayoría ya tengo interacción. Entonces ya sería solamente reponer ese regalito para que pues mañana abran. María Rosa Gallardo, gracias por la reacción. ¿Cómo estamos? Apenas iba a decir, ahora María ni vino, chicos. No vino María. Por aquí ando, dice María. Sí, es lo que veo, María. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Uy, ya vi que entre lo que queda de esta semana hasta el martes 4 de julio hay muchas posibilidades de lluvia por acá, dice. Llevamos más de 10 años en sequía. ¿En serio, Manu? ¡Órale! ¿Y crees que sí se ponga así como de que fuerte las lluvias? Entonces, o que más bien que sí lleguen. Acá luego también dicen que va a llover y no llueve nada. Ok, chicos, bueno. Ya mandamos esos regalitos. Ahora toca hacer como un poquito ahí de espacio. Listo, ahora sí ya para juntar más regalitos, chicos. Para mandarles a los demás. Ay, oh, Mariani, yo tampoco lo tengo. Invocación, dice Mari. ¿Qué pasó, Mari? Sí, ni yo lo tengo la arvesta, ni en la cuenta pequeña ni en la principal, ¿eh? Oh, muy bien, Leonel. ¿Cómo te fue? Por aquí hay lluvia para toda la semana, dice María. ¿En serio, María? Híjole. Aquí, según luego, dicen va a llover y no llueve, ¿eh? No llueve. Ándele, señor, ándele. Yo regalito de Cintia de 28, si no, no, dice. No, no, ¿qué pasó? No, hay regalo nada más de aquí, señor. A ver, chicos, regalito para Leonel de a peso. F, la otra cuentecita ahí tiene regalo, ¿eh? Y si estamos a la espera de una buena lluvia, no sé, una semana, 20 días seguidos, con ganas, así se recuperan los campos, dicen los pozos, etcétera. Ya se viene sufriendo con el agua, ¿en serio, Manu? Uy. No, pues esperemos que sí llegue entonces la lluviecita por allá. Pues a seguir intentando, Leonel. Por donde vive el dinosaurio llueve menos. Por donde que por donde vivo yo. Oh, con razón.
Con razón él dice que ya tiene mucho tiempo que así de repente no llueve. Solo diré que supongo que quiso decir María, me puso dinosaurio ahí. Sacó un shiny que no tendré, dice, uy, en fin. Siempre es que tiene mucha suerte, maní. Estoy a 15 días de subir a full amistad con mi Lugia Apex 98. Oh. ¿Qué pasa, Mari? En mi país ya andan diciendo que tomemos las medidas necesarias. El niño costero ya está acercándose en Ecuador, está muy feo. Todo está perdido y todo inundado. ¿En serio, Vanessa? Ay, eso yo no me la sabía. Eso yo no sabía. Lo que sucede es que María es igual a ti atascada. No, sí, ya no estoy atascada. Yo ya no. Ya ahorita es como de que, ay, me vale shiny. Y si sale, qué bueno. Y si no, pues algún día lo tendré. Como ahorita me ha pasado un buen min. Apenas los estoy recién capturando. Digo, pues para intentar a ver si sale. Y uno con toda la semana de 38 grados y la siguiente semana de 46, 48. Ay, sí, Leonel. Aquí hemos estado a 36, 35. O sea, como que ya se mantiene en esa. Pero, o sea, aún así, hoy sí se siente bastante, Leonel. Se siente bastante, pero tampoco, pues yo cuando hagan de cuenta que estaba así más chica. Y pues ustedes saben, ¿no? Que yo soy de, pues de por allá, de un lugar de Veracruz. Entonces por allá hace mucho calor, chicos. Mucho, mucho calor hace. Entonces yo me acuerdo que cuando vivíamos en Oaxaca, luego me decían, ¿no tienes calor? Y yo de, no. Y andaba con mi sudadera, chicos. Ya así en la tardecita. Andaba con mi sudadera. Y luego me decían, ¿no tienes calor? No. Pues no, chicos. O sea, yo estaba acostumbrada al calor, o sea, de allá. O sea, es como muy seco y además de eso, o sea, se siente bastante. Entonces, pues les decía, no, no, no tengo calor. Y andaba yo, chicos, en la tarde con mi sudadera. Imagínense. Dice, en Perú, llovió desde marzo hasta junio. Creo que se inundaron. ¡Hala, qué feo! Eres de la mía, si me salen los shades, bueno. Si no, pues todo bien, dice Leonel. Pues sí, ya me resigno, Leonel. Digo, ah, ya ni salen, ya para qué le hacemos al cuento. Dice, saludos a todos, buenas noches, dice Jonathan. ¿Qué pasó, Jonathan? Frío, pone de frío de frías. Ah, sí, cierto, confirmó lo que dice José Pedro. Yo no sé qué pasó ahí, Vanessa. Nada más de la nada dejó de venir. Entonces, pues bueno, yo soy de las personas, Vanessa. Bueno, poco a poco tal vez ya vas conociendo cómo soy eso. Pero yo, por ejemplo, soy de las personas que si deja, que por ejemplo, si alguien ya no viene y así, Vanessa, yo no voy y les pregunto y les ruego. No, no, yo acá si quieren venir, adelante, bienvenidos. Y todo, se les saluda, se les hace plática y así. Pero si de la nada dejan de venir y pues ya se enojaron, pues ya, o sea, que se enojen, digo. Pues total, no, no se puede uno, no puede uno complacer a todos, pues a tener contentos a todos. Entonces, si algo hicimos mal y eso, pues ni modo. Ya, simplemente pues, bye bye y listo. Entonces, no, no, no sé, Vanessa, qué fue lo que pasó ahí. No fue, no sé cuál fue la molestia, porque supongo que es eso, o sea, no creo que de la nada alguien deje de, o sea, de que venía todos los días, platicaba con todos acá y de la nada ya no venga, entonces no creo que sea por, o sea, que, ¿cómo les diré? Por las puras nada más, sino supongo que algo tuvo que haber pasado. Si me da tanta pena ver el país vecino, yo estoy a unas horas de Ecuador y lo malo que en mi departamento se hace feo y feo.
Los ríos, dice, quebradas se salen. Da pena ver todo cómo se destruye en horas. Exacto, Vanessa. Y pues, ni modo, es cuestión así, pues, por algo, ¿cómo les diré? Pues algo normal, ¿no? Entre comillas. Y como dices tú, de un momento para otro, se destruyen cosas, se destruye todo. Y hay muchas personas que tienen que volver a empezar. A usted no le hace el calor, que usted es fría de bría, dice Leonel. Que llueva, dice. Que llueva, mis animales necesitan pasto, forraje y los ríos están secos, hace falta el agua para la. Ok, María. No, pues sí, por eso les digo, ojalá llueva. Ojalá llueva por allá. Desde de la ciudad de Concepción, Chile, hasta el extremo sur de Chile. Tiene muchas opciones de lluvia todo el año, casi, pero hacia el norte es complicado, dice el Manu. Uy, no, pues sí. Listo, volvemos a la normalidad. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Alberto? Bienvenido. ¿Cómo que la normalidad? No le dejó tapé, tiene tiempo sin venir, pero algún día la voy a meter al grupo, dice el Lenel. Síguele, síguele tú. Ay, no. Ya me dieron luz verde de todas formas, dice Lenel. ¿Quién le dio luz verde, señor? Yo no recuerdo haber dicho que sí. Y dale, otra vez tú, dice José Pedro. Ese Leonel, no supera a José Pedro, no supera, nomás diré. Y luego Leonel dice que les gusta vivir en el pasado y no sé qué, pero si está igual, si no, José Pedro. No sé, Leonel, pero ahora sí no te puedo dar la razón, la verdad. Ahora sí no, porque él siempre dice, es que le gusta vivir en el pasado, es que no sé qué cosa. Y eso ya de que cada rato lo dice, ya, Leonel. Ya, señor, supérelo, supérelo. Porque si no, entonces, ¿de qué sirve que digas que le gusta vivir en el pasado? Pero si casi estás igual, pero si hola. Así siempre le digo a mi mamá y hasta se molesta, chicos, que le diga, pero si hola, se molesta. Dice, yo vengo a este stream a cotorrear y a la vez a ignorar al mano, quise. Y dice, enamorarme más de Itzel, pero dice Itzel que ya vendrá. Ok, Alberto. Ay, no, dice Alberto, chicos. ¿Quién le dio me divierte? El José Pedro, Mari y Manu. Déjenme, me divierte yo también, pero ahí está. Sí, le digo unas cosas que no. Que después ven la repetición y me regañan. Ya ves, ya por eso le digo. Por eso le digo, lo siento, a Leonel no le puedo dar la razón esta vez. Oh, señor Eri Bayardo, dice milagro. Muchas gracias por su reacción. Dice José Pedro, por ahí supe que te botó. Ah, caray, ahora mucha información, chicos. Uy, en fin, no más. El José Pedro le puso me entristece. Entonces, ¿es cierto, José Pedro? Eso que no subo la capturita de la gringa. Yo vengo solo a buscar el amor, pero ya las esperanzas las perdí, dice. Solo me han tocado puras tóxicas. Yo confirmo, María. Confirmo, María. Puro tóxico te toca a ti. Qué suerte tienes, María. Ay, no, qué bárbara. Qué barbaridad. Pero, pues quién sabe, María. Usted sí, una vez dijo el JP, ya, señor. Ya, señorita Cintia, dele luz verde a Leonel. Así dijo. ¿What? Y así como de cuándo. ¿Cuándo, Leonel? Que no, señor, que no. Trío de vidiosos, dice el Alberto. Ay, no. Digo, cuarteto. Ándale, Alberto, ándale. Ya vino el señor Abo Manu. Sí, pero pues no saluda, Manu. No saluda, el friazo dijo que ahí mandaba WhatsApp, no mandó nada. No, hombre. Hola y adiós, señor Abo Manu. ¿Qué pasó, señor? Me quedé esperando el WhatsApp, nomás diré. Ya es el Leonel hablando de máscara y parece más que vieja chismosa, dice. Oh, no.
El de las palmeras es el eterno amor de María. Chismecito de José Pedro, aquí se cuenten y no olviden las capturas de pantalla, sacaré las palomitas, dice Alberto. Ay, no. Ay, el José Pedro le puso me enfada, eso me extrañó. Yo mejor no digo a qué vengo a decir, ah, caray, Maridinos, a qué viene el directo, asu, eso no me lo esperaba. A ver, Mari, decirnos. ¿A qué vienes al directo? Porque es que se me hizo raro que dijera. Yo mejor no digo a qué vengo al directo, al stream. Y yo, como de un sospechoso, sospechoso. No, yo dije que le diera luz verde. Nunca dije que ya le había dado permiso a la streamer a este Leonel. Ah, pues sí, por eso yo digo no. ¿Cuándo? Leonel, no sea como yo que hablaba de más. ¿Hablabas? ¿Hablabas? Bueno, no creo. Todavía la sigues regando, Manu. Todavía la sigues regando, pero esperemos, pues pronto ya cada vez sea menos. Dice, ándele, gente, no me haga buscar un mensaje en WhatsApp. Ay, señor, ay, señor. Dice, señora Bomas, no estaba ocupado, por eso no le escribí. Ya, ahí se ve, pues. Ahí se ve, señor. En fin, en fin. Ya ven, dice, así dijo Cintia. Y mi Carlito estaba por ahí. Hace rato me ha saludado, María. Pero no sé si sigue en el directo. Me divierte el Manu. Ya estás hablando como su compadre Nilton. Sí, que ayer vino. Vino tu compadre Nilton. Y le tuvimos que dar baneo otra vez. Ya llevo como tres cuentas baneadas de él. No entiende el señor. No aprende. Entonces tuvimos que otra vez aplicarle el baneo. Que no. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Wi-Fi? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vas? Vente, vente. Ven, no te vayas a salir. Vete. Ven, güey, güey. Así que salir, chicos. Hoy es el día de para hablar de más de aquí, dice a qué vienen y qué se hace en el directo. Pues no sé, José Pedro. No sé, dímelo tú. No sé, José Pedro. Ya me voy, dice. Ya de otro, ya de algo le aprendí a mi bebecita Gaga. Ah, o sea, de hacer maldades y después irse corriendo. Ah, ya, qué bonita cosa. Qué bonita cosa. Lo intentamos. El Alberto ya anda cantando. Ushka, ushka. Sí, no sé qué escuchó, chicos, que está como bien atento. Ayer después del ban de 15 minutos se puso a dejarme enfada a todos. Y nadie entendía. Ah, sí, pues es que le di los 15 minutos. Y entonces empezó a dejar en los comentarios puros me enfada. O sea, de todos, no importaba quién fuera, les dejaba. Entonces tuve que entrar a su perfil y banearlo. O sea, otra vez permanente, no entiende. Dice, por cierto, ¿quién es ese? Fui a su perfil y la reporté. Me dio cólera que le haya dado me enfada a mis comentarios. No, ni le hagas caso, Vanessa. Ese es un antiguo seguidor. Mira, todo iba muy bien. Él fue de los primeros seguidores, eso sí. Iba muy bien, lo agregué. Pasaba muy de vez en cuando, Vanessa. Ya después, como de un año, ya empezó a pasar diario, diario, diario. Pero entonces por ahí con el Manu empezó a tener como muchos roces. No sé allá cómo le digan, pues como mucho conflicto, pues.
Nunca estaban de acuerdo, siempre se peleaban. Entonces llegó un punto, Vanessa, donde pues como ambos me apoyaban siendo colaboradores, yo tengo mi grupo, pues ya ves que ahí tenemos el grupo. Entonces me di cuenta que los dos estaban y se la pasaban acá peleando en el stream, pero ya después de lo que peleaban en el stream o él no sé si iba allá donde Man o otro lado se encontraban, Vanessa, y después empezaron en mi grupo a estar así diciéndose cosas y todo, a provocarse, Vanessa. Entonces un día ya me habían cansado, ya les había yo dado advertencia, Manu más o menos se dio, pero el otro no, Vanessa. O sea, no se dio y pues lo tuve que sacar del grupo. Entonces haz de cuenta que así lo hice por varios meses y pues ya de repente como que ya no venía, después empezó a venir y así. Pero se estaba como tomando mucha confianza ya, Vanessa, conmigo, empezó a mandarme así como que mensajes y así. Y era de diario, o sea, diario. Y me mandaba mensajes, Vanessa. Y yo la verdad soy, pues no sé, o sea, no soy muy sociable en ese sentido, de que pues estar muy platicando mucho tiempo o así, la verdad no. O sea, así soy yo. Entonces, haz de cuenta que me mandaba mensajes y esto y el otro, hasta que llegó un punto donde sí se pasó, Vanessa. Y entonces yo lo bloqueé como por 3 meses. Y ya después, él creo que se hizo otro perfil de Facebook, empezó a venir otra vez y pues lo mismo. Y como que ya se habían calmado un poco las cosas, Vanessa. Pero, después otra vez, y duré la de acá en el stream y cada rato. Y entonces llegó un punto donde no me acuerdo por qué yo lo desbloqueé, porque vi que ya se estaba como que tranquilizando, según yo, después de meses. Y yo lo desbloqueé y entonces otra vez me empezaba a mandar mensajes diarios y así. Hasta que un día estaba yo aquí en directo, Vanessa, y me dijo algo que no me gustó. Y pues que lo bloqueó. Y que lo bloqueó también de su Facebook. Entonces, pues de ahí como de que ya no había venido. Porque ya tenía dos perfiles bloqueados y yo lo tenía bloqueado en WhatsApp también. Entonces, pues ya como dije, no, pues ya, o sea, yo vi que no va a tener solución. Que por más que yo le diga, que por más que yo le hable, que por más oportunidades que le demos, pues no va a entender. Entonces yo agarré Vanessa y aunque la verdad fuera colaborador, yo lo eliminé del juego también. Entonces apenas ya llevaba varios meses que pues no sabíamos de él, hasta que el día de ayer se apareció Vanessa con otra cuenta, o sea, tercera cuenta. Y pues ya otra vez lo tuve que bloquear pues porque tú viste cómo se puso. Entonces más que nada eso sucedió con él y en un inicio era buen seguidor y todo, pero pues ya después se salió de control. Salió de control las cosas, entonces pues ya no tuve más remedio que bloquearlo y así. Alberto quiere saber el chismecito y no lee los mensajes, jaja, dice. Pero sí, Vanessa, algo de eso pasó. Sí, algo de eso pasó. Había muchos conflictos. Ándale, primero conflictos entre Nilton y Eri Bayardo. Y ya después empezó con Manu. Entonces, pues así las cosas no podían estar porque la gente venía y veía cómo se peleaban y luego me decían por interno, oye, es que el grupo ya está lleno de comentarios entre Nilton y Manu y pues no sé, haz algo, me decían. Porque había gente que le gustaba estar en el grupo, pero pues por ejemplo, se hacía ese tipo de dramas y no les gustaba. Entonces, pues un día tuve que tomar la decisión, Vanessa, y así lo hicimos. Y pues como que sí se resintió, pero pues yo por más que le dije, por más que le pedí de favor, Vanessa, nunca me hizo caso. Ahí pregúntale a Manu, yo hablé con Manu y le pedí de favor. Y yo le decía acá en los stream y mi mamá también, a ambos. Y pues el único que se dio un poco, les digo, fue Manu. Y al otro, pues de plano no, Vanessa, de plano no se dio. Entonces, pues por eso más que nada es lo que pasó. Pero pues él fue casi de mis primeros seguidores. Él empezó a seguir la página en noviembre. Y yo, justamente a inicios de noviembre, ya había empezado a darle a los streams así. O sea, ya a diario. Porque yo nada más hacía directo cada 8 días. En octubre, yo empecé así cada semana hacía directo un ratito. En las horas destacadas de Vanessa. Ya después empezó a llegar gentecita así de otros lugares. Y yo dije, ¿cómo llegan otros a mis streams? Pues se supone que yo solo lo iba a hacer local. Y ya él llegó al segundo mes que yo ya estaba haciendo directos y pues sí, en un inicio apoyó, se hizo a veces después con el tiempo se hizo colaborador y todo. Siempre estaba acá en los directos, pero pues se complicaron así las cosas. Así que pues ni modo, Vanessa, pero pues eso sucedió ya ni modo. Sí, pues quiere saber chismecito, pero pues en fin, yo se vengo a ver cómo la streamer se le da la dislexia, dice. Síguele tú. De Rafael. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es lo que yo le dije ayer, José, pero no le hagas caso.
Que no le hiciera caso. Pero pues digo, ya que salió la plática, pues para que los demás sepan también. Porque luego venían y me decían, Vanessa, Ronald. Ronald Salmerón me decía, ay, pobrecito Nilton, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le dicen? Y pues Ronald recién empezaba a llegar así a mis directos. Y entonces yo le decía a Ronald, Ronald, nosotros tenemos un motivo o por cómo es con nosotros, le digo, nosotros también lo tratamos de esa forma. Y entonces ya después con el tiempo, Ronald empezó a ver que sí era cierto. Y ya después ya no nos decía nada, pero en un inicio sí Ronald decía, ay, qué pobre Nilton, y cómo le hacen, que por qué le decíamos así, que por qué lo tratábamos así. Pero él ya empezó a ver después que él, o sea, venía y nos provocaba. O empezaba a decir cosas y a molestar a la gente. Me puse a eclosionar, ¿y qué creen? Que me salió otro larvesta de huevo de 2 kilómetros, suerte nomás, dice Carlos. Órale, Carlos, muy bien, entonces. Esa María, chicos. Que me divierte. A mí me gusta ver arder Troya, dice Mari. Era otro Manuel nivel extremo acosador. Ay, no. Ah, ya, Leonel. Pues es que cada quien. Primero los conflictos, sí. Exacto. Así empezaron los conflictos con una persona y ya después con Manu. Sí, chicos. Mira, Leonel. Ay, no. Uno dice algo y estos tantito lo agarran por otro lado. Estos friazos. Ahora yo qué quiere que invoque a su bebé Sauria, dice. Confirmo. La Vanessa se queda así como de, oh, pero pues eso pasó. Un pequeño resumen, pues, Vanessa. Porque si yo te contaba todo lo que hizo y eso, y nunca terminamos. ¿Qué dice, señora Gómez? No. Pues de tu compadre, el Nilton. Estamos hablando de tu compa, el Nilton. Que ya después el Eri Bayardo y el Nilton se hicieron compas. Y yo así como de, ¿qué? O sea, yo ni me lo podía creer, la verdad. Yo dije, bueno, igual y pues podría ser, ¿no? Tanto pelear y al final, pues hasta compas, chicos. Hasta de compadres se trataban. Yo me enojaba inmediatamente, pero después de salir del grupo entrené mi mente y pues volví, no le hacía caso, pero la detonante de su expulsión del grupo de WhatsApp fue después de que. Ah, sí, insultó a Brit, sí. Sí. Ya me acordé que sí, pero pues es que también igual y venían todos los detalles de que siempre estabas peleando con él. O bueno, o él contigo. Sí, Vanessa, sí. Yo me enojé que lo saco. Que le dije por favor no anduviera insultando así. Y no te creas, Vanessa, con unos me he molestado. Con unos me he molestado y aquí siguen. Aquí siguen. Como una vez me molesté con Ignacio. Una vez me molesté con Ignacio, Vanessa. Porque también igual se puso así como en un plan medio-medio y le dije, no. O sea, no. O sea, para acá puedes decirme a mí lo que quieras, reclamar lo que quieras a mí. Pero a los demás, no, por favor. Y pues sí, o sea, nos arreglamos y ya. O sea, ese tipo de gente me gusta, chicos. El que después de que, no sé, a lo mejor se molesta, o a mí me molesta alguna actitud, o a ellos le molesta alguna de aquí, lo hablamos, lo platicamos y listo, lo solucionamos. Pero hay gente que no, Vanessa, no se presta, o sea, uno le pide de favor, uno le dice esto y lo, al contrario, se enojan, te dicen más cosas y eso. Y ya me acordé que la primera vez que baneé a que bloqueé más bien a Nilton de mi WhatsApp, fue porque me empezó a decir de cosas, Vanessa, porque yo lo había bloqueado del grupo de los colaboradores. Ya me acordé, chicos. Empezó a decirme un buen de cosas. Hasta ahorita reaccioné, hasta ahorita me Yo aún acordé sigo de eso. siendo un chico tranquilo, sonrisa con aureola. Yo aún sigo siendo un chico tranquilo. No lo sé, señor. No lo sé, Rick. Yo ya no lo sé, la verdad. Pero sí. Cuando me hicieron mod para que JP no me mandara reflexión de 15 minutos gratuitos, yo me pasaba baneando a Nilton. Ah, sí, también. Ay, no, muchas cosas han pasado aquí, Vanessa. Es que estos muchachos se pasan. Se pasan. Haz de cuenta que yo a José Pedro lo hice moderador y luego se la pasaba dándole reflexión, o sea, baneos de 15 minutos al Manu a cada rato. Y me obligaron, Vanessa, a tener que darle moderador al Manu para que no lo pudiera, o sea, para que no pudieran los chicos darle baneo a él. Entonces, y luego el Manu se aprovechaba de que era moderador y empezaba a banear a Nilton cada vez que venía.
Entonces era un círculo muy vicioso porque se la querían pasar así molestándose con lo de los baneos. Hasta que un día me hartaron, Vanessa y yo quité moderadores. Dije, no, ya, chicos, se pasan. José Pedro dando ban a Manu, Manu a Nilton, dando baneos por las puras y que me hartaron, Vanessa. Y que les quito. Me dije, ya. Digo, por unos van a pagar todos. Y yo no sé, no me interesa. Y que quito. Que quitó moderadores. Ya después con el tiempo dejé algunos, obviamente, porque pues sí se necesitaba de esa ayuda. De repente que no faltaba el que venía, insultaba porque me veía jugando de fly o no sé. Entonces dejé tres. Creo que dejé tres. Dejé a Leonel, dejé a Ignacio y dejé a Alicia, creo, no, no me acuerdo. No me acuerdo. O a Emerson, no, no recuerdo. Ya después con el tiempo, pues otra vez fui dando moderadores. Pero pues ya no, a José Pedro ya no le di. A Manu ya tampoco le di. A Emerson por andar hace como un mes igual baneando, no me acuerdo a quién. A cada rato, no sé si a Rigo, Sáenz o Alberto, no me acuerdo a quién de los dos. También le quité el moderador. Y ahora de repente me dice, ¿y mi moderador? ¿Cuándo me lo vas a regresar? Y yo así como de, no, ahora, para que se aguante. Para que andan usando el poder por las puras. Es para que me ayuden a banear cuando se necesitan, no para cuando quieran. Estoy hablando bien, sí, Nora, ahora dice Leonel. Síguele, Leonel, síguele. Ay, no. ¿Quién dice que esa era mi compa? Él vino y decía, Eri Bayardo. ¿Verdad, Manu? ¿Sí o no? Ahí está el Manu de testigo, Eri Bayardo y otros que venía el Nilton y me preguntaba por ti. Dice, ¿dónde está mi compa, Eri Bayardo? Mi compadre, siempre decía, ¿verdad? Mi compadre. Sí, Eri. Ahí está el Manu de testigo, él te puede decir. Dice, bueno, lo veo en el grupo antes de que Bebu venga por mí. Dice, ya se está acostumbrando a los baneos de parte de Facebook. No más raids. No, José Irving, ya no hay nada. Estuve ahí, José Irving, José Irving, José Irving. Y José Irving ni su luz. En fin. No le digas tan fea al pulpo de José Pedro. Dice, a mi besita nadie la toca, así todos se enojaron. Y pues yo obviamente yo también me enojé. Sí, yo desde que vine y los conocí a ambos dije, ya van a los difuntos uno y al Manu. Así es cierto, sí es cierto, Vanessa. El Alberto siempre quería que baneara al Manu. Ay, no, qué tiempos. Cada cosa que hacen estos muchachos, Vanessa, te lo juro. Han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo. Y de repente se nos olvidan y de repente nos acordamos, como ahorita. Como ahorita. Pero pues bueno, muchas gracias al señor Eri Vallado por sus 10 estrellotas. Hasta apenas las vi de nuevo y ya le agradecí. Vanessa, ya sabrás dónde lo arreglaron y ahora le. Alberto. ¡Ay, Alberto! ¡Ay, Alberto! Y así fue cuando la subasta del Man Junior Shiny, ¿verdad? Que le gané a Ignacio. Ah, sí, también se me enojó Ignacio. Y pues yo así como de. Es al único, chicos. Me parece que se ha molestado y que yo le escribí. O sea, es al único, de verdad. Y yo le dije, a ver, ¿qué pasó acá? Vale, las cosas son así, asado y así. Pero si te molestaste y es tu decisión ya no venir, adelante. Muchas gracias por todo. Y ya. Así le dije, chicos. Es al único. Al único que le escribí, creo que le mandé audio. Así, tal cual como se los acabo de decir. Vale, entonces, pues ves, o sea, mucho tiempo no vino José Pedro. No, no vino, no vino, pues. O sea, se enojó, se enojó, se enojó, se enojó. Y yo dije, bueno, ok, si así lo quieren, si así van a hacer las cosas, pues ni modo, hasta ahí fue. Y pues muchas gracias por todo el apoyo. Porque, pues digo, nunca, nunca se puede tener contento a todos. Siempre se los he dicho. Entonces, si uno se enoja y no puedo, hacer más que, pues, tratar de arreglar las cosas, platicarlo, cuál fue la molestia, cuál fue el problema, y listo. Pero ya después, con el tiempo, pues, nos arreglamos. Y ya después, pasó eso, lo de Britzy también. A ver, a ver, a ver, a mí me pueden decir lo que quieran, a mí. Porque yo soy la que arma las dinámicas, porque yo soy la que organizo los sorteos, lo que sea. A mí ni se me enojen con mi mamá, ni se me enojen con los del stream. Enójense conmigo, porque yo soy la que pone las reglas y al final yo digo si sí cuenta, no cuenta y es mi decisión. Entonces, pues hay gente que se ha entendido, hay gente que no. Entonces, pues ni modo.
Ni modo, chicos. Ahora sí que hay de todo. Hay gente que se molesta y nada más quiere ellos tener la razón y pues F. Pero hay gente que después lo analiza y dice, ok. Pues sí, no tengo también al 100% la razón. Entonces, pues ya, hablamos, platicamos y se soluciona. Pero pues no siempre todas las personas son así. No siempre. Y aquí así me he molestado con alguno, Vanessa, y ya después al día siguiente vienen y ya. O sea, y andamos como si nada. Cuando yo te he molestado, ya me dice Lery Bayardo. También usted, señor. También usted. Mírenlo. Atravieso salió un muchacho, sí. Qué tiempos aquellos de caos y maldad, confirmo. Todo eso, sí, Vanessa, todo. Y un montón de cosas han pasado acá. Sí. Muchas, muchas cosas han pasado. Pero, mira, ahorita nos reímos, nos divertimos, nos acordamos. Sí, ya no me dio mod y eso que yo prometí portarme bien. Ah, sí, Vanessa, mira, para que veas. Perdieron su oportunidad. Yo nada más doy oportunidad una vez y si fallan, F. F, 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 F. Pues ya quién sabe, yo creo que para el otro año, Vanessa, le regreso yo creo que el moderador. Lo voy a castigar más tiempo ahora para que se les quite. Dice, dámela a mí, no dejaría para... Sí, no le doy a María porque yo sé que María, ya no tendría gente comentando acá en el stream. Porque, capaz que estarían todos baneados. No, ahí sí me da miedo, chicos. Ahí sí me da miedo con María, porque digo, uy, no, ¿para qué quiero? Ya ni va a haber gente en el stream. O sea, nadie comentando, todos baneados. Entonces, mejor así la dejamos, María. Así lo dejamos. Dame y yo te baneo en uno, Cintia, dice Eri Bayardo. Ah, va a haber, señora. A ver. Hemos tenido dulces y... Acá, pero hemos sabido arreglar y hacer las paces. Por ejemplo, antes no me llevaba muy bien con JP y ahora nos llevamos bien, cero problemas. Exacto. Exacto, es como todo. Uno va cambiando, va dando uno la oportunidad. Y hay, como les digo, hay gente que habla y trata uno de arreglar las cosas. Y gente que sí cede. Y ya, chicos. Igual cuando uno se tiene que disculpar, se disculpa y listo. Si uno ha cometido el error y eso. Pero pues hay gente que no, como que se cierra y dice, ah, no, yo quiero tener la razón y es lo que yo digo y se acabó. Ah, bueno. F, pues yo la verdad trato de evitar ese tipo de personas, chicos. No me gusta estar lidiando así con ese tipo de personas. Entonces, por eso yo digo, si se van y eso ya no vienen, pues no, yo no soy de preguntar y eso, si se fueron, pues ni modo. Ellos tendrán sus razones y se acabó. Si un día quieren regresar a... Aquí les vamos a saludar, les vamos a platicar y listo. Porque pues al momento, mientras a mí no me hagan nada, ni me falten al respeto, ni nada de eso, Vanessa, aquí lo voy a seguir recibiendo. O sea, no hay problema. Pero pues sí, o sea, de repente dejan de venir y pues ya sus razones tendrán. Sus razones tendrán. Y así como han pasado muchas cosas de caos y eso, Vanessa, han pasado también cosas bonitas, cosas divertidas y así. Cosas de emoción, de sorpresas, Vanessa. O sea, de todo un poquito. O sea, que la verdad nosotros pues hemos pasado ya, pues estos ya casi 3 años por muchísimas cosas. Por muchísimas, muchísimas cosas. El mod más vigente, dice Leonel. Sí, de hecho, Leonel es el que lleva creo que más tiempo de moderador, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es el que más se aplica. Pero de repente tiene corazón de pollo, él dice. Y y los banea y luego luego les quita el baneo. Pues así no funcionan las cosas. Pero pues sí, chicos, o sea, les digo. Ay, no. Dice, ¿cómo olvidar los baneos del JP al Manu Jaga? Sí, confirmo, confirmo. Dice, yo tengo un corazón de pollo. ¿Onta Rigo, Grawe? Sí. Ay, no, pero es divertido también. Mandaría mi vida a todos los de cristal aquí. Por eso les digo, nos quedaríamos sin gente en el stream. Mejor no. Ay, no. Ay, no. Pero pues bueno, chicos, les digo. Dice, es el único que sigue causando eso. Sí. De verdad, hay gente que de plano los baneó, Vanessa, y eso ya no aparece nunca más.
Pero de repente tengo dos que sí, o sea, vienen y siguen molestando y eso. Y ya por más que les bloqueo las cuentecitas, o sea, hacen otra y ahí vienen a dar lata. A mí nunca me han dado mod y detestaba Rigo 2, que era mod, porque era un cristalino. Bueno, lo sigue siendo, pero sin poder. Pero ya se llevan mejor, ¿no, Alberto? Que un inicio. De repente como que sí, ahí se enojan y eso, o sea, andan molestando. Pero ya se llevan mejor, ¿no? Mírenlo, mírenlo. Mira, el señor Eli Bayardo dice, cuando yo te he reclamado algo, me estás calumniando. Ay, se le fue el cariño. No, señor, es broma. Es broma, pero sí, o sea, nos ha abandonado mucho el señor Eli Bayardo, chicos. Mucho, 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 mucho. Por lo menos antes me escribía, me preguntaba cómo estaba, cómo iba, qué hacía. No, ahora ya nada. Ya nada hace mucho. Lo último que me preguntó creo que fue de un farmeo, de un intercambio, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero no, no. Eri Bayardo y yo nos seguimos llevando bien. A pesar de que pues no hemos platicado ya mucho, cosas así. Él viene, los saludo, listo, ya platicamos. Y miren, ahí hace broma, yo le hago bromas también. Y hagan de cuenta que como que no ha pasado el tiempo y sigue uno igual. Sí, dale mota María, dice, queremos ser de los primeros en salir votando Rigo y yo. Hola, Israel Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches, señorita Cintia, señora Ana, cariñita mía, ¿cómo andan? Aquí en la trabajación, perdón por llegar tarde, nada te preocupes, Israel. ¿Cómo estamos? Carlos Humberto Acero, gracias por la reacción. Itzel también, gracias por su reacción. A Israel igualmente. Gracias, gracias. Bueno, a todo es tonta así. Oigo que está lavándole, está lavando trastes. Es que hagan de cuenta que hoy me hizo mi co empezó a hacer mi comida. O sea, como a las 3:30, si no mal recuerdo, sacamos a Wi-Fi. Entonces, pues yo ya me vine para acá porque le digo a mi mamá, tengo el farmeo de Me Manu, enteré quiero que estar al tenías pretendiente cara pendiente. con monóculo, cara con monóculo. Y pues ya me vine y le digo, además tengo que barrer, trapear, limpiar mi escritorio, limpiar mi mesita y todo eso. Entonces, hagan de cuenta que ya no subió para nada, chicos, ya no subió. Se llegó la hora de que me marcó y me preguntó, ¿cómo vas a querer tu comida? Porque me tenía salmón, chicos, pero pues el salmón lo había estado haciendo como tipo estilo a la plancha. Pero le digo a mi mamá, es que sí, como que aunque sea la plancha, como uno le pone un poquito de aceite de oliva, pues no sé, como que lo siento como si estuviera frito. Le digo, entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no me lo haces al vapor? Le digo, ahora lo vamos a probar al vapor. Y entonces me estuvo con algunas verduritas y me lo hizo al vapor, chicos. Entonces ya cuando viera, eran como 10 para las 7, me llama y me dice, ¿a qué hora vas a bajar a comer? Y yo, pues, ¿a qué hora son? Es que ya son 10 para las 7. Le digo, ay, me lleva, estaba bien entretenida acá. Le digo, viendo un video, y le digo, bajo en unos 20 minutos. Le digo, a las 7:10 y pues ya bajé y todo. Y entonces pues ya comimos y sacamos a Wi-Fi, chicos. Yo me vine para acá a prender el stream y pues ella ya se quedó, le faltaban todos los trastes. Entonces, como ahorita yo estoy pues ocupando muchas cosas así, igual ella está ocupando muchas cosas para tanto cocina las de, o sea, mi papá y ella, tanto cocina las mías. Entonces, obviamente, pues como está haciendo así diferentes comidas, pues son más trastes. Entonces, pues se lleva más tiempo, Leonel. Entonces, no creo que venga, pues ya son 10:30 y escucho todavía que está haciendo ruido allá abajo. Entonces, pues imagínate, sí es complicado. Sí es complicado, pero pues ya no se me estresa tanto como antes, o sea, como a un inicio, chicos. Ya ahorita como de que ya le va agarrando también, como decimos acá, la onda y ya, no se me estresa tanto. Pero pues sí, o sea, obviamente las cosas se llevan más tiempo, o sea, es más tiempo. Tantas cosas que han pasado, dice, uy, gente, dice, así, aleja de una, dice, porque solo trae problemas y malos entendidos. Ah, sí, Vanessa, yo por eso soy así. Soy así, la verdad es que yo trato de evitar ese tipo de gente. Porque, uno, porque ahorita pues no necesito de que ni están haciendo así, de que yo me ya me esté molestando, de que yo me esté enojando o así. Claro que, cuando se necesita, hablo serio y todo. Pero no es porque me esté molestando ni enojando, como hace unos días con José Pedro. Y que Jonathan me dijo, no te enojes porque te va a hacer mal y te va a doler. No, o sea, yo era como de que mi tono serio, pero sin molestarme ni estarme así como que enojando. O sea, como que yo también le quería dar, más cuerda a José Pedro.
Entonces, así, o sea, así, porque ahorita yo no necesito nada de eso. Y entonces, mucho más antes, de todas maneras, Vanessa, siempre soy así como de evitar. Que hay algo aquí en mi casa, mejor me voy fuga. No quiero ni escuchar, ni saber, ni nada. O sea, como de unos años para acá lo agarré de esa forma, Vanessa. Porque hace mucho tiempo yo me enfermé. Y me enfermé por ese tipo de cosas, del estrés, de que pues yo escuchaba y veía problemas, y así. Entonces, después de que me pasó eso, yo como de que empecé a hacer de esa forma. Como de que, ay, no sé qué esta persona problemática, bye, bye. No. No, no, o sea, no quiero ni necesito nada de eso. Y como de que, ay, un problema, ya mejor ya me voy, ahí arréglenlo y listo. Porque no necesito ni estar escuchando, ni estar metiéndome, ni nada. Entonces, de unos años así le he estado haciendo, Vanessa, pero sí se vino como de que una temporada el año anterior, que sí, o sea, como que, híjole, hubo muchas cosas, que pasaron aquí en mi casa, que aunque yo quería, o sea, como de que alejarme, sí tenían que ver conmigo, Vanessa. Entonces, pues no, o sea, no pude evitarlas, o sea, como que no pude evitarlas. En cierto punto sí pude. En un inicio, pero ya después eran cosas que tenían que ver conmigo. Entonces yo no, ya no podía evitar esos problemas, esos enojos, esas molestias, esos discusiones, no las podía evitar. Y pues ahí como que siento que se complicó este asunto, Vanessa. O sea, con eso que pasó a entre finales del año pasado, inicios de este año. Porque de allá en fuera yo trataba como de, ay, sí, no me importa. Haz lo que tú quieras. O así. O sea, yo como de que los problemas, les digo que a partir de que yo me enfermé hace algunos años, como que ya los dejo así muy de lado. O sea, no quiero saber, no quiero meterme, no quiero que me involucren, no nada. Entonces por eso trato de evitar ese tipo de personas, Vanessa. Porque, no sé, como que ya lo vengo haciendo muy desde hace tiempo. Entonces, como dices tú, solo traen problemas, malos entendidos, te molestas y a la larga te afectan a ti, no a ellos. Entonces, pues así le hice, Vanessa. Pero, pues sí, les digo, hubo cosas que no pude evitar. Aunque yo más quise, aunque esto, pues hubo un punto donde sí me rebasó. Y entonces, F. F, F, F. Dale moda al JP. Se me hace que mano extraña sus baneos, dice. Ay, no, yo pienso que todo lo me enfada es de una o dos personas que pasan por aquí. Pues no sé, María. Yo sí tengo bien, así bastantes dudas. Bastantes dudas, pero pues igual y a lo mejor puede ser alguien totalmente Sí, es desconocido, Karimita, María. mía, donde esta la extrañamos mucho viendo directo en Hospital Ambulancia. Dice, no solo lo evito más que todo porque es tóxico y cristalino. Las cosas como son. Mejor con el Manu he mejorado. Bueno, por Itzel dice, ya con Rigo 2 mejor solo de hola y adiós. Ay, no. El Rigo y el Alberto en el fondo se quieren. Estoy hablando bien, ¿eh? ¿Verdad que sí, Lonel? Nomás que se hacen. Ay, no, me enteré que tenías pretendiente. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Cuándo o qué? A ver, ¿cuándo, señor? Ay, fuera infiel. Híjole, Bayardo. Ay, no. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Qué pasó? Ay, no, chicos. Miren, yo no me enojé, dice. No, o sea, pero te pusiste en tu plan y ya estabas ahí en las sombras, o no sé si te fuiste. Y ya al día siguiente viniste como si nada, o sea, ayer, antier, ¿no? Es de friazo, chicos. Ay, no. Solo me gusta hacer el caos, hacer repelada la streamer. No, pero, o sea, yo sé que te gusta José Pedro, pero ya te estaba poniendo como que muy pesadito. O sea, sí estabas haciéndome repelar y todo. Pero a comparación de otras veces, como que sí te estabas poniendo más pesado. Entonces yo también como que dije, ah, ok. Él se pone más pesado, pues yo también puedo. Entonces, pero pues aquí está, miren, aquí está el José Pedro, como siempre dando lata, chicos. Ay, queriendo hacer repelar a la streamer, en fin. ¿Qué pasó, Jonathan? No lo hace Rick, dice Jonathan, síguele. Otro. El JP haciendo la enojada, jaja, se pasó de rosca. Ay, no, mejor Cintia. Sí, una buena decisión tomaste, dice Vanessa. Sí, porque antes yo, pues te digo, o sea, me enfermé fue hace algunos años, Vanessa. Yo creo que hace como unos 6 años. Yo me enfermé, Vanessa, por lo mismo.
que me sentía muy estresada, muy nerviosita, muy siempre como pues dándole vueltas a los problemas que yo escuchaba de los demás o así. Entonces llegó un punto donde me enfermé y ya después a partir de ahí te digo, empecé así como de, ay, esta gentecita pues ya no, ay, este amigo pues híjole. Ah, digo, sé que es un amigo, pero ya he tratado de hablar con él y pues nomás no quiere avanzar. Entonces digo, híjole. Pues empecé también a evitar hasta problemas de amigos, Esteban. Porque digo, no, yo no puedo estar ahí como de que metiéndome o pensando en esos problemas. Con los míos y con lo que tengo es suficiente. Entonces así le fui haciendo, Vanessa. Y a lo mejor por eso, pues ya me volví así como menos, menos sociable, pues. O sea, como de que no doy mucho así como de que hacer amistad con alguien o cosas así. Cariñita mía, ¿dónde está? La extrañamos mucho viendo el directo, dice Israel. A ver si viene Israel, aunque sea a saludar. Muchas gracias por esas 10 estrellitas. Y pues sí, no quedó de otra. No quedó de otra, Vanessa. Pero pues así lo hemos estado haciendo ahorita. Hola, Ángel, ¿qué pasó? José Pedro por ratos anda en sus días, ¿verdad, Alberto? Sí, se pone medio pesadito. Alex Zuleta, gracias por la reacción. Bienvenido, yo dije, hoy no viene, ¿eh? No creo, dice el Ángel. ¿Qué pasó, Ángel? Ay, no. Soy nuevo, quiero mi vamos a calmarnos Shiny. ¿Cómo que mi vamos a calmarnos Shiny, tú? Ay, no. Uy, chicos, se ha llenado. Me tengo que acordar de no eliminar estos. Bueno, este sí. Vamos a guardar ese que está más alto. Y para José Carvajal. Porque, ay, no. Ya lleva como 2, 3 días diciéndome. Y yo de plano, pues no había capturado ni uno. No me había esperado así como que hasta ahora. Y empezar a capturar. Entonces, hoy sí me esperé, chicos. Hoy sí. Para capturar estos Pokémon y ya. Para poder hacer intercambio con él. Ahora resulta, José Pedro. Dice, exacto como dice señor Araceli. Acá me tratan mal, pero aquí sigo, dice. Ándale, ya te vi, Este José briazo, ¿cómo lo ves? Dice que Pedro. acá lo tratamos mal, en fin, no más. No, hombre. No, hombre, señor, ya quisiera. ¿Qué me haces? Ay, no. En fin, hola, dice el Manu, hola, dice el Ángel. Hola, buenas noches, señor Cintia, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal su día? ¿Cómo se? Yo ahí la llevo, Alex. Esto le dije a mi querubín, apenas llega ahorita porque ya subo. Sí, hola, buenas noches, perdón por la llegada tarde, es que estaba ocupado con arreglos de la trabajación. No, no te preocupes. Ah, que no Ustedes somos siguen compitas, trabajando. dice el Ángel. Ay, Ángel, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Red de Brías, dice el Jonathan. Ah, ahí está Jonathan. Sí. Hola, mi precioso Ay, lindo no. manzanito, ¿cómo está usted? Dice, ¿cómo era? Ya se me pegó lo de fallar en los dichos. Ándale, friazo tú, ¿eh? E Israel dice, hola, de hecho ya había dejado un mensajito, mira, justo lo que había mandado esto. Cariñita mía. Dice, ¿dónde está? La extrañamos mucho. Girasol y unas caritas derritiéndose. Viendo el directo en el hospital ambulancia puso. Aquí estoy, qué Justo. bueno que me Leonel me extrañas. había preguntado ya, que por cierto, que dónde andaba. Le digo que seguro lavando los trastes porque yo estaba Ah, escuchando hasta sí. acá. Les digo, es que ahorita se complican las cosas porque uno, pues yo en las mañanas ya estoy haciendo como que así que un licuado o cosas así, que ya me comí una gelatina, que ya me comí un cereal, cosas así, chicos. Lo que no hacía antes en las mañanas de comer algo, sino hasta las tardes allá abajo. Entonces, pues no se hacía todo el relajo aquí. Sino ya en la tardecita, la 1, 2 que yo ya comí allá abajo. Entonces ahorita pues como lo estamos haciendo de esa forma, pues salen más trastes y todo. Luego les digo a los chicos que tú haces comida para mi papá y para ti, y aparte para mí. Entonces obviamente pues es más trastes. Pues Entonces le digo, en lugar de que se tarde menos tiempo, ahora se tarda más tiempo porque hay más trastes, chicos. Entonces pues ni modo, nos vamos ajustando todos. Todos nos vamos ajustando, chicos. A ver, ¿qué más dicen por acá? Señora Ara, dice Mari. Israel dice hola. Señora Araceli, hola, ¿cómo está? Dice Vanessa. bien, ¿Qué más dicen por manecita, acá? con mucha trabajación, ya saben. Sí, Yo dice. puro A ver las trabajar y galletas, acá. yo escuché. ¿Cuáles galletas, Ángel? Ah, no, es que moví Mi aquí mamá las movió sus cosas. dulces, seguro.
Y eso escuchaste. Hola, señora Celia, dice José Pedro. Hola, mi niño José Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Sí. A ver, dice... hola, buenas noches, doña Araceli, vocecita angelical. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Qué tal su día? Dice Alex Soleta. Bien cansada, bien cansada. Bien pesado, bien cansado. Pero aquí estoy. Otra vez le dieron baneo a Leonel. Nah. Ay, ¿qué hizo? ¿Qué hiciste, bebé? ¿Qué hiciste? Cuenta, cuenta. Ay, Leonel, ya no entiendo. Diario lo están baneando ya, chicos. El Alex Soleta manda girasoles. Hola, señora. Ay, muy buenas noches. Saludos, dice Jonathan. Hola, mi precioso lindo manzanito, ¿cómo estamos? Dice, otra vez le dieron mano a Leonel. Es lo que veo, ¿por qué? Hola. Dice, hola, mamita, ¿cómo está la reina del stream? Y perdón, me estoy durmiendo, Alice. Atentamente, Itzel. La mandó por medio de Alberto. Gracias, Alberto es el mensajero. Exacto, confirmo. Gracias, confirmo. Itzel. Gracias, Alberto, por traer el mensaje. Y luego dijo, hola. ¿Cómo estás, Ay, Alberto? No. ¿Ya estás mejor? Sí, ya es cliente, pues, de Facebook. Pobre doña vocecita, muchos trastes le toca lavar, dice Alex Zuleta. Sí, Alex Zuleta. Es que con este calor tomen agua cada rato, sí, y pues yo... salen un montón de las botellas de Cintia y luego los vasos de la casa. Sí, de por sí yo estoy tomando mucha agua, chicos, y ahorita con el calor, más todavía. Y mucho cubierto, agüita, chicos. Mucho plato. Ajá. Las loncheras de Don Lalo que trae y vuelve a llevar y vuelve a traer y así. Exacto, también. Dice, hola, jefa Araceli. Puso el ángel Puga. Ah, pues no quiere mi hijado. No, hombre, ahora ya es. Pero pues te dijo, jefa. No. Y hasta puso así, mira, una... Bueno. Hola, vengo por Carlitos. Estará por aquí. ¿Quién sabe, Vanessa? ¿Quién es Carlitos? Carlos. Un chico que pasa acá al stream. Carlos. Ángel dice, hola. Dijo hola, ya dijo Ángel. Hola, mi precioso. ¡Ay, todos! ¡Qué milagro! Ay, dice Leonel, pobrecito, ¿se puede mandar girasol por aquí? Dice, en WhatsApp, mira aquí, manda un girasol, lo que quieras, Leonel. Son válidos mientras sean mis girasoles. Ay, no, en fin, no más. Pobre doña vocecita, muchos trastes, pues sí. Y ayer no hice los cuartos de los chicos y hoy los hice, por eso me atrasé. Regué mis plantas, regué las de la vecina. Dice, para mí es que Alberto reporta la cuenta de Leonel. Se me hace raro que está peleando con él y de repente le dan ban. Qué curioso. Señora Araceli, estuvimos recordando viejos tiempos hasta antes de que usted llegara acá, dice el man. Sí, de repente estuvimos ahí. Pero sí. Yo oí un grito, ay, que no sé qué, que no sé cuándo, que quién llegó, alguien llegó y Y Cintia gritó, a ver chicos, díganme quién llegó. ¿Quién llegó por aquí? Ah, gracias a Vanesita por sus girasoles. Cuéntame, Manu. Cuéntame. Ah, llegó Ignacio. Qué bueno que no estuve porque lo iba a regañar. Oh, con estrella. Gracias, José Pedro, por decirme. Corazón gritó. Dije, ¿y ahora por qué grita? ¿Qué? ¿Saben quién pensé que había llegado? Mi Neri. Hola, Mari. Mari es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Ahí está Mari. Estaba recordando hace rato. Que Alberto ya no me canta, que Mari ya no me canta. ¿Qué pasó? ¿Ya se olvidaron de mis canciones? Está ocupada, hijo. Está ocupada, José Pedro. Ah, también Abel vino. Pero, Abel mi dulzura. Hijo,
Abel Otero. ¿Por qué se pone celoso el celo, Alberto? A ver qué hace, cuál es el problema entre ustedes de los celos. Nunca te he cantado, mi querubín. Pero déjate, voy a buscar una, ¿sale? Gracias a Fernando Díaz por sus girasoles. Bueno, que me querían a mí, que me extrañaban y que me quieren mucho. Y ahora están preguntando por Cintia, no, hombre. Vino su Ignacio y estuvimos recordando viejos tiempos, además de explicar a los nuevos quién es el difunto 2 y todo eso. Después recordamos de los caos baneos y todo eso. ¡Ah, qué bien que me recuerden! A ver, ahí alguien mandó. Sí, querubín, te voy a buscar una canción, vas a ver. Y le debo su canción de cuna a mi bebé consentido. Es que luego ya no estoy inspirada. ¡Ay! Se activó la fiesta. Nos vamos a una emergencia. Ambulancia, ambulancia, ambulancia. Le manda saludos Francisco de Asís. Va conduciendo NKS. Vamos por un parto. Señal de bebé, sonrisa con aureola girasol, sonrisa con aureola girasol. Oh, muchas gracias, cariñito mío. Gracias por su girasol, estrellita. Girasol, 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 girasol para la streamer. Girasol, 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 girasol. ¿Cómo que para el streamer o girasoles? Será para mí, Alberto. Y gracias, cariñito mío, porque me mandó girasoles, me mandó estrellitas. Gracias a Francisco. Que Diosito los cuide, los acompañe en la ambulancia. Pues que les sea leve la trabajación, porque a mí me da miedo todas las cosas que ellos hacen en la trabajación, pero pues es muy necesario también para pues salvar las vidas de las personas. Que por cierto, cariñito mío, fui al Oxxo, pero no al de la esquina porque le tengo miedo del crucero. Entonces me fui al otro Oxxo que está más lejos. Y en el puentecito que cruzamos, en el mentado río, bueno, en el charco ese podrido, vi a un señor con una señorita saliendo de aquí, de al lado donde vivimos. Ahí hay unos chicos que dan clases de manejo. Entonces vi que el señor se fue hacia para donde yo venía. Y la señorita que salió junto con él se subió a su coche. Pero el viejillo, ya un viejillo, le había dejado su camioneta más adelante, como a 3 locales de donde vivimos. Entonces yo lo vi que venía el viejillo rápido hacia su camioneta. Y pues ya no había carros y que corro para cruzar la avenida Universidad. Y el mugre viejillo, yo no sé qué agilidad trae, pero se trepó rápido a la camioneta, pero no volteó hacia el lado derecho del carril, sino que él se fue al segundo, a su mano izquierda, prendió su camioneta y que se da el arrancón y casi me lleva el desgraciado viejito. Y que le digo, pinche viejito, le digo, ¿qué no ve? ¿Qué no ve? ¿Qué no está viendo? Ay, no, chico. Está en silencio acá, pero ahora sí me hizo reír. Pinche viejito. ¿Dónde está en silencio? ¿Dónde está en silencio? ¿Eh? Yo estoy en silencio, pero me hizo reír, chicos. Sí, porque le digo, cállate, porque ahora es mi directo. Sí, ¿no? Por eso estoy calladita, pues. Que me extraña, que no sé qué, ya me mandaron estrellitas, ya se activó la fiesta. Y le digo, mira, qué viejillo tan desgraciado, ya me lo... Se los juro, que me pasó rozando las pompas y la camioneta. Sí, dice mamá que... y mi mamá se enojó. Y que me encabrito, digo, pinche viejito, digo, ¿qué no ve? No volteó a su carril derecho, volteó al izquierdo porque hasta allá se iba a atravesar, porque iba a dar la vuelta no el desgraciado viejito. Ah, sí, como me salió. Digo, yo cuidándome de no hacer el otro crucero, me fui al otro y me salió peor. No, ya lo que nos pasó anoche, mamá. Hasta nos venimos de fuga. El semáforo ese que prendía y no había nadie. Ay, no, se lo vamos a dejar para las historias. Sí, para la siguiente.
Para la siguiente, chicos. Para las paranormales. Que vino el hinche corazón lindo. Sí, vino. A ver, espérenme, chicos. ¿Qué es? Es que Alberto mandó girasoles, mandó y estrellas. Ah. Dice, para los streamers, ahora. Oh, ya. Son para mí. Dice, señora Araceli, le mostraron una foto, ¿no? Se lo envié con Cintia en la mañana. No, mano, se me olvidó. A ver, este Ángel. Luego dice, ahí está la patrona, dice, ya la escuché, dice el ángel. ¿Cómo que hay consentidos? Ajá. Sí hay consentidos, y tú eres uno de ellos. Sí. Todo lo que tienen sobrenombre son mis consentidos. Pero fíjense, como dice el dicho, que los últimos serán los primeros. ¿Se acuerdan de ese dicho? Ah, bueno. Pues hay alguien que tiene tres y ustedes ni cuenta se han dado. Uh-huh. ¿Mm? 10 mugre viejillo pocas, pero allí le van girasol, girasol, cuídese mucho, por favor, cariñita mía. ¿Qué fue, Israel? ¿Eh? Ay, no, mucho. De hecho, la Alex Zuleta le dio risa, bueno, entonces que ya baja un poco atrasada. A Alex Zuleta le dio risa que le dijiste río charco podrido. Es que miren, chicos, yo aquí estoy en mi computadora y ahí voy viendo. Poco a poco. Ajá, voy viendo lo que escriben, pero si me paso alguno, no me reclamen porque no es a propósito. Sí, no sabe ella, chicos. Eso se va brincando y ya no los alcanzo. Sí, no sabe ella luego cómo andarle moviendo, chicos. Entonces ahorita sí te va a leer lo que pasa. Sí, la María pone así como digo. Así es que mi angelito ahijado 2, usted también es consentido, que usted ya no viene seguido, ay, sí, yo no le puedo exigir porque tiene sus compromisos. Pero antes venías más seguido, sí. Me mandaba girasoles, me mandaba para las hamburguesas, no hombre, no. Ya pese, la hija dos. Dice, y por lo menos no le cobró extra por bajarla más adelante, dice Alberto. ¿A quién le dijo eso? Ah, no sé. ¿A quién le dijiste, Alberto? Yo no me subí a nada, yo atravesé la calle. Ajá. El mugre viejillo se subió a su camioneta y dio el arrancón, pero en lugar de enfilarse a su carril derecho, el desgraciado se atravesó al carril izquierdo de inmediato. Por eso no me vio. Pónganse lentes, dijo la Mari. A ver, ¿qué más dice? ¿Que me ponga lentes? No, a él, al viejillo, yo creo. Pinche viejillo que no ve. Ay, Alex, tú le estás haciendo te baneo por andar poniendo un pinche. Y el ángel le da risa. Y luego el igual también dijo, mugre viejillo. Pocas, pero allí le van y pone girasol, girasol. Cuídense mucho, por favor, cariñita mía. Sí, Israel, ya van como 3 veces que me cuenta historias de este tipo. Y 2 con mi papá, creo. Y no sé si 2 ella sola, no sé. Es que pero un día siempre íbamos atravesando con mi esposo que íbamos al centro. Entonces tenemos que atravesar doble carril. Pero atraviesas el de, ¿cómo se llama? El de universidad, pasas un puentecito donde está el charco de porquería, donde están los Willys. No están los Willys. De mi bebé consentido. Exacto, exacto. Pasas el puentecito y luego pasas otro carretera. Doble carril, pero ¿qué? Doble carril, o sea, para el otro sentido, chicos. Que es de la, ¿cómo se llama la calle esa, hija? También. Bueno, del mismo. Es misma universidad, nada más. Que entonces carril. Yo me paré en la orilla de la ciclovía a esperar que pues se pusiera el alto para que pararan los carros. Y el desgraciado venía rápido, pero en el celular. Entonces, como haya un muro de cemento que separa la carretera con la ciclovía, pues ya mero se trepa a ir el desgraciado, nomás rozó la llanta y como que lo aventó. Pues sí. Pero así muy leve porque alcanzó a darle volantazo. Ese fue una vez. Otra vez me iba a atropellar en la bicicleta. Yo estoy parada en la banqueta. En la banqueta, chicos, o sea. Chingada chamaco manejando. Nueva frase de mi cariño mía. Mugre viejillo, póngase lentes y charco apestoso o como era, jajaja, girasol, sonrisa con aureola, personas abrazándose. Dice, qué miedo con esa clase de personas tan imprudentes. Gracias a Dios no le pasó atropellando, dice Alex Zuleta. Sí, Alex Zuleta, luego por eso me da miedo que vaya, pero pues hay que hacer algunas cosas. Ay, no, los dichos no, dice el Manu. No me gustan, creo que los dichos. Mari dice, le da al viejillo, pone la Mari. Nada, nada. Mari dijo, póngase lentes. Y los traigo puestos, Mari.
Dice nueva frase de mi cariñita mía. Mugre viejillo, póngase lentes. Y charco apestoso. ¿Cómo era? Así le decía yo al viejillo del 5. Ajá, viejillo le decía a mi mamá. Mugre viejillo ese le decía. Para no decirle hinche viejo. Ajá, a Mario da risa. Ay, no. Ayer le hablé por teléfono y lo regañé. Dice María, le reventaron las pompis de silicona. No, no, son naturalitas, mi amor. ¿Qué pasó? Dice. Naturalitas todavía. Aunque me vean viejita, no necesito de esas chingaderas. Chingada. Ay, no, chicos. Sí, ayer le di la queja al viejillo. Le digo, ¿se aclimata o lo aclimato o hago desmadre? Sí, le dije ayer, me quedé bien enojada. ¿Qué le dijiste? Pues le dije que por favor checara ahí a su gente porque son la 1:30 de la mañana, están lavando a las 2 de la mañana. ¡Hasta con licuadora! La licuadora, a las 11:30, 12 de la noche están licuando, se oye y luego hace una pinche licuadora que hace más ruido que yo. Y luego hablan como si estuvieran de día, tengo los chicos durmiendo. Dile uno por sus mismas personas que están ahí y dos por los míos también. Las chicas del 3 igual están durmiendo, se levantan temprano para ir a la escuela. Son unas chicas que no dan lata, que no tenemos problemas con ellas. Entonces, pues así está la cuestión y le dije, ¿o hace usted una junta o qué pasó? Porque ya me tienen hasta el gorro. Dile, ya se habían calmado, pero de un mes para acá, otra vez. Ajá, entonces hablan de día, como si fuera de día. Son las 6 de la mañana, prende la lavadora. Ellos, los del 5, tienen su horario de lavada, de hacer desmadre y todo eso. Tienen ahí su horario. Nosotros, desde el 1 hasta el 4, que soy yo, pues cada quien tiene su reglamento aquí. Nosotros del 1 al 4 tenemos reglamento y los del 5 tienen el suyo también. Uh-huh. Es independiente al de nosotros. Uh-huh. Entonces, nosotros sí podemos hacer pachanga, sin embargo no la hacemos. Nosotros sí podemos lavar trastes hasta más tarde. O lavar hasta tampoco más tarde. Lo hacemos por respeto a mis chicos que están durmiendo. Uh-huh. Cuando llega Don Lalo no lo dejan dormir, duerme 4 o 5 horas, pues no lo dejan dormir por su aguante que tiene. Uh-huh. Entonces le dije, o usted hace su junta o qué. Entonces le di una idea, le digo, mire, ¿sabe cómo los va a aplacar? Dígale, ok, lava a las 6 de la mañana, lava a la 1 de la mañana, pero son 200 pesos de multita. Le digo, y hacemos un marranito y hacemos un pachangón y que le da risa al señor. Ay, ya me lo van a querer dar. Sí. Pues por eso. Si son necios, ya me lo van a... No, lo van a seguir haciendo y... No, pues ya él me dijo que les quite la luz. ¿No? Que les apague la lavadora. Pero luego dile, son problemas para mí. Persona adulta, dice, madura, no, tono de piel medio, apestoso, caca con ojos, póngase lentes de máscaras, cariñita, le hacemos levantan o qué, procede, cara de empollón, cara de empollón. Cara de empollón. ¿Cómo que cara de empollón? Cara de empollón. Y ahorita pasó la bola de, ya sabes, el cubano, la china, ajá, el moreno, la otra, todos. Chamaca, todos los 5 desmadrosos que toman y todo eso. Ya, para la calle. Okay. Se fueron, regresaron y no viste que te callaron. Ah, ¿no? Sí, ni cuenta se dieron que yo estaba en el lavadero. Uh-huh. Y que les contesté. Bueno, uh-huh. Mira, calladitos sí se metieron. O sea, ¿qué dijeron? No, pues no sé. Yo estoy acá, o sea, ya no estoy escuchando lo de afuera, ni mucho menos. Porque se pasaron hablando recién. Uh-huh. Sí, o sea, escuché y Wi-Fi como que ladró, pero, o sea, pensé que iban hablando ellos en dice, su rollo. Dice, ¿cómo no se regresan ahorita? Ya. Les voy a dar una cátedra aquí. A ver, ¿qué más dice acá? El ángel nomás le da risa, a Mari también. A ver, Mari, anda mi canción. Ay, no. Ay, ¿qué más dicen por acá? Señor Cintia, se ve tan amable. Mándame regalito, por favor. ¡Querubín! A ver.
Dime, Bueno, aunque directo. pinche no es grosería, pinche es ayudante Pero del pues ya ves que cocinero. luego cómo lo toma Facebook, ya ni O se sea que sabe. defiéndete, mi querubín, si te banean y ya ves que luego puedes protestar ahí porque te están baneando por algo, dile, oiga, usted está equivocada, pinche es ayudante de cocinero. El ángel le da risa. Dice, ¿cuál pinche viejilla apestoso? Póngase lentes, cariñita. Le hacemos levantón, ¿o qué procede? De Israel. Ahí por ahí, estrellita de Israel. Ya 2:27, ya va a terminar el stream, chico. Ya son las 11:05. Ya son las 11:05. Hola, son Morales. ¿Qué tal? Dice, sí, a Leonel le dan man por las puras. Dice, sí, eso sí fue con Firmo. Sí. Sí. Pasó Juan Manuel. Sí, acabo de ver que dejó su reacción. ¿Qué pasó? Ya ni nos saludó, creo. Obvio, me dejando su reacción. Muchas gracias, chicos, de verdad, los que pues han dejado su reacción, su compartida. Pero pues yo creo que ya vamos a pasar a terminar directo, chicos. Ya son las 11 también. ¿Dejaste Wi-Fi ahí afuera? Sí, Ah, está bien, entonces para lo que se prendo. anda entrando y saliendo. Ya lo deja afuera. Dice, ¿cómo que ya te vas y apenas empieza lo bueno? Dice Ángel, ¿cómo, Ángel? Hay que tengo que tomar mis medicinas y no sé, pero me está dando hambre, Dice, chicos. yo la primera vez que refuté un baneo de 15 días por algo así. Terminé con el baneo de 30 días por rezongo. Bueno, ya ves. Ah, no, a mí una vez me ca querían castigar y que les respondo y ya no me castigaron. Por decir mi precioso. Ajá. Por escribirme precioso, cómo me fregaban. Hasta que un día les dije y ya. Mi ¿Cómo mamá. estamos, Juan Manuel? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, Juan ¿Ya Manuel? están mejor? Oh, nada más no. El Sí. Jonathan, no te Hoy vayas, vino Juan güey. Manuel a verme, chico. Y como siempre me sentó, me trajo café de allá de Veracruz. Está bien rico el cafecito. Pero yo, aburrancia, se me olvidó que iba a venir y me dijo del café y no compré De a galletas. peso. la Mari está cantando, ma. La canción. Uy, se la puso Puedo estar fuerte. mejor y hacer cosas. Qué bueno, ojos bonitos, qué bueno. Mira, Mari está cantando, ma. Girasol, la de girasol. Aquí está. Sí, señora, sí le vocecita y seño, Cintia. Hinche acto corrector, me corrigió y no me percaté. Ahora Gracias, ya está, así que Mari, nos banea, toca gracias. aceptarlo, dice. También Mari me castigó mucho tiempo sin mi canción. ¿Cuál es el horario de qué, San? ¿De que yo empiezo los streams? Como 8:30 más o menos, 8:45 más o menos, de acá de México. Sí, qué bueno, como no. Marina, su Gracias, cariño. Mari, gracias. Pues bueno, chicos, déjenme revisar porque seguramente aquí me falta algo. ¿Cuál es el horario? Dice. Sí, yo creo que de los streams, tal Ah. vez quiso decir. Déjenme reviso acá. Ok, ya sacó el corazoncito. Perfecto. Pues bueno, chicos, ya abrí regalitos, ya mandé regalitos, ya platicamos un ratito. Entonces yo creo que ahora sí va a tocar pasar a terminar directo. Ya mandé ¿Sale? el medicamento, Juan Manuel. Sí, pues igual son como 3 días, 4 días, no sé. Ya no la castigaré mucho, dice Mari, le da risa. Muy bien, muy bien. Pues bueno, Y chicos. ahí cuando quiera viene para que te ponga la pomada. A ver, chicos, ok. Oh. Vale, chicos, yo creo que paso a terminar directo. Muchas gracias a los que dejaron su reacción, su compartida, a los que mandaron estrellitas también. Según yo me iba a poner acá a revisar, pero ya no puse, chicos, la información del stream. A ver, déjenme rapidísimo lo sacamos porque fueron algunos que dejaron sus estrellitas. Entonces déjenme Y se rapidísimo lo checamos. la dejaron los que trajo a su amiga Sam. Oh, Oh, ya como que sí me acordaba. muchas gracias, ahí trajo dos. Como que sí me acordaba, Ángel. Digo, como que ella la he visto antes en los directos. Dije, creo que es la amiga de Ángel. Oh, muchas Entonces, sí, gracias, mira. mi precioso lindo manzanito por su girasol. Muchas gracias. Uy, chicos, nos faltaron 5 reacciones. Pero pues bueno. Pues A ahí está, ver. chicos. Dicen que los últimos son los primeros, pues el precioso lindo manzanito tiene tres sobrenombres. Paso. Para que vean.
¿Cómo van haciendo las cosas? A ver, chicos, mandó estrellitas Ignacio, mandó estrellitas Israel Hernández, Jonathan Manzano, Eri Vallardo y Alberto Hernández. Muchas gracias, chicos, a los que mandaron estrellitas. Ah, eso no me dijiste, mano, que llegó el difunto uno, ¿eh? Porque sabía que te ibas a exaltar. Sí, pues le doy, cuando no estoy, él viene. Sí, plática que, con un rato conmigo y ahí así. Ahí está, ahí está. Nada más me oye, fuga, fuga. De hecho, confirmo, andaba acá y ya desde de repente ya no comentó nada. Cuando ya llegué. Toca retirarnos, mañana hay que madrugar la trabajación, dice Alex Zuleta. Así es. ¿A dónde va José así Pedro? Es. ¿A dónde va Jonathan, gracias por Chicorita. Chao, aquí feriado, ¿sí? Dice, hasta las 12 del día. ¿En serio, María? ¡Órale! Y Jonathan digo, hola. Pásenme linda noche todos los de directo, cuídense mucho, dice Alex Zuleta. Ya va a acabar, sí, José Pedro. ¿De qué? ¿Qué? Pase feliz noche, señor Cintia, que canse primero Dios. Mañana nos escribimos un directo más. Ya estás, Alex Zuleta, hasta mañana. Gracias, San. Aquí te esperamos. Sí. Ojalá nos puedas acompañar mañana un ratito. Hasta mañana, mi querubín. Bendiciones. Te quiero mucho. Dice el Manu. Exacto, por eso ya no lo menciono. Dice, si no reniega, dice. Ándale, Manu. O sea que te está volviendo tapadera de lo que vienen. Ándale, Manu. Chao, dice María. Adiós, María. Es heredado, hermano. Uy, ya me Manu. Si se enoja, digo, si le dices, se enoja. Y si no le dices, se enoja. No, hombre, mi mamá. Hasta mañana, mi niño José Pedro. Cuídate mucho, bendiciones. Pase feliz noche, doña Araceli. Vocecita angelical, qué placer fue. Ok, con el timbre de su dulce voz angelical. Siempre me pone la palabra que me cuesta mucho. Yo creo que se lo olvidó a Alex Zuleta. Muchas gracias, mi querubito. Siempre tan cariñoso. Sí, dice Mari. Hasta mañana, señorita Cintia y señora Celi. Adiós, José Pedro. Adiós, María. Adiós, Alberto. Hasta mañana, adiós, Karin. Manu. Hasta mañana, mi precioso. Adiós, Manzanito. Jonathan, Ángel, San también. No sé quién anda más por ahí. Es que la conozco. ¿Cómo reacciona usted? Dice el Manu. Bueno, te digo que si le dices se enoja y si no le dices igual, no. Hasta pronto, ojos bonitos, que descanse. Que adiós, Juan Manuel. Adiós, chicos. Ahora sí, hasta gracias mañana. Gracias por venir a verme. Gracias por el café. Gracias por todo. Paso a terminar gracias directo, chicos. Soles. Bye. Adiós. Adiós.